Hola Derek, ¿qué tal estás? Me alegro un montonazo de verte, espero que estés fenomenal. Muchas gracias por pasarte ya, nada más abrir, te agradezco un montón. Y yo nada, aquí terminando de colocar las cosillas, espero que esté todo listo, la verdad es que no estoy seguro. Hoy no me he retrasado demasiado, he empezado poco más de 10 minutos tarde, nada más. Nada más, porque muchas veces me retraso media horita. En fin, pero bueno, a ver. Hubiera empezado antes, pero me he vuelto a petar muchísimo Streamlabs, no sé por qué. No había manera de iniciarlo, me ha costado más de 5 minutos. Entonces, ¿qué? Parece que el sonido de fondo parece alguien roncando. En teoría es ronroneo de gatos. Igual no he cogido el mejor sonido. Lo que pasa es que cogí uno que sonaba un poco alto, porque había otros que sonaban más bajito y no se oían bien. Entonces, igual busco otro, porque igual parece demasiado alguien roncando, sí, puede que no sea buena idea. Igual quedaba mejor para un canal de ASMR o algo así relajante, y no para un canal de juegos de eso, de principalmente de terror, pero también de muchas otras, de historias, de tal. En fin, ya sabéis que aquí, como el tema es, aparte del terror, son los gatos, pues por eso puse el sonido ronroneando. Y de hecho quiero poner en las alertas sonido de también sonidos de gatos, posiblemente maullidos y cosas así. Me voy a asustar porque voy a pensar que son mis gatos, pero bueno. En fin, ya estoy con comentarios de gente, se me olvida algo. Eso típico a veces hasta comprobando que uno no esté en calzoncillos antes de empezar o cosas así. En fin, parece que ya acabó el temporizador, empecemos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Yo estoy aquí, como veis, hoy no demasiado tarde y me afeité ayer y todo antes de acostarme para estar más listo hoy y tal. Entonces, pues, un afeitado así no, ya veis, no mundo muy para allá, pero por eso ya parece que tengo ya hasta un poco de barba otra vez. En fin, pero eso es, a mí me suele salir enseguida también, o sea, de un día para otro. Pero la cosa es eso, que joder, me tocaba ya, me tocaba ya. En fin, pues nada, aquí estamos. Vamos a ver qué tal se da Subnautica, porque llevo un montonazo de tiempo sin tocarlo. Hicimos el parón para juegos de Halloween, he jugado dos juegos de terror por el medio y me llevó 4 o 5 días cada uno. Entonces, pues 10 días ahí. Y si contamos que luego he jugado ayer The Witcher, y no sé si, porque creo que empecé con Halloween antes de quedar de vacaciones, eso estoy seguro. Creo que sí. Entonces, pues hubo algún día de trabajo, me parece, por el medio que no pude hacer directo. Entonces, más tiempo todavía. En fin, vamos, una burrada de tiempo. Y a ver qué tal se nos está, porque no recuerdo nada. No recuerdo cómo se maneja el juego. Recuerdo que acabamos de construir el Prawn. Parece. Ah, el sonido roncando, sí. Parece eso, que teníamos el Prawn, pero tengo que aprender a manejarlo. Y claro, tengo que ver cómo va el tema de cuánto tiempo puedes respirar con él. Si aguanta el aire mientras tenga la batería, entonces tendré que cambiar a baterías. Tenía un porrón de baterías, pero bueno. O cositas así. En fin. Y otro sitio importante es dónde dejarlo, porque se va del fondo. Este no lo puedo dejar en la base. Igual en la plataforma esa que tengo ahí, donde había puesto un jardín y tal, ahí puedo dejarlo ahí arriba. Pero en fin, no sé. Puedo probar a buscar localizaciones. Voy a abrirme aquí la guía, chicos, perdonad, porque ya sabéis que sin una guía me pierdo mucho en este juego. Guía Subnautica, aquí está. Y nosotros en teoría, creo que estábamos todavía por lo de ir a las cuevas de Gelasetas. Que eso, que me ponía aquí que. ¡Oh, qué susto! Yo tengo esto altísimo. ¡Mordecai! Joder, muchas gracias por el follow, Mordecai. Te lo agradezco un montón. Espero que estés fenomenal. Muchas gracias por pasarte por aquí. Ya ves, vamos a darle un poquito al Subnautica ahora. Acabo de abrir directo. Muchas veces estamos charlando un ratito antes de abrir directo, pero bueno, no, hay días que son 5 minutos. Otros que hacemos esto casi una hora, pero son días que ha entrado mucha gente al principio y tal. Entonces, pues supongo que empezaremos prontito ahora con los juegos. Si eso que vienes a ver, pues enseguida lo empezaremos. Oye, lo siento por irme ayer. Es que tenía asuntos y hacer stream. Ah, vale. No te preocupes, tío. Ya te digo, yo te agradezco un montón que pases cuando puedas. No había visto tu saludo escrito, Mordecai. Mira que me parece súper destacado. Hola a todos y todas. Hola, bienvenido. Espero que estés fenomenal. Yo soy Derek, tío. Tú no te preocupes si no puedes pasar o si pasas solo un momentín. A mí me hace mogollón de ilusión cada vez que puedes. No te preocupes. Ya digo, no hay obligación de pasar y como todos tenéis otras cosas que hacer, otra gente que ver, otros eso, los que hacen directos también en hacer directos. Entonces, pues es normal, es normal. Yo con que paséis ya soy súper feliz. pues nada, eso, el Subnautica soy para eso.
Mordecai o alguna otra persona nueva que pueda estar por ahí, soy súper manco con el Subnautica. Se me da fatal. El tema de farmear por ahí sin saber dónde están los sitios, las cosas que hay que coger, me vuelve loco y estoy necesitando ayuda del chat. Siempre, siempre me está teniendo que ayudar el chat. Entonces, pues llevo ya 10. Hoy es el día 11, creo, ¿no? Lo tengo puesto en el título, pero acabo de quitar donde pone el título. Bueno, en fin, eso. Pues, y estoy muy al principio. Es cierto que he hecho cosas que ya tenía que haber hecho más adelante. Llevo cosas adelantadas. Pero, en fin, siguiendo una guía que hay aquí, estoy todavía muy al principio. Ahora que por fin he construido el Prawn, espero poder avanzar más deprisa. Porque no avanzaba porque había sitios a los que tenía que bajar a mucha profundidad y el Seamoth no me llegaba. Entonces, en fin. Muy bien, mi estimado amigo. Vale, me perdí todo lo que dijiste por los anuncios. Oh, vaya, lo siento. No sabía que tocó anuncios. Mira, llevo mucho tiempo intentando que Twitch parta los anuncios en bloquitos más pequeños, pero no hay manera. Pues nada, eso. Comentaba que eso, que soy muy manco en el Subnautica. Se me da fatal. Me pierdo muchísimo con el tema de tienes que farmear, pero no sabes dónde están las cosas. Y hostia, que es muy grande el mapa. Entonces me pierdo un montón y me tiene que ayudar el chat todo el rato. Entonces, pues ando ahí tal. Ahora que he construido el Prawn, a ver qué tal, porque a pesar de que hoy es el día número 11, creo, voy súper atrasado, voy muy atrás en el juego. He hecho cosas que me tocaría hacer más adelante, es cierto, pero voy muy atrás. Según una guía que hay aquí, tengo que hacer un montón de cosas todavía. Entonces, pues en fin, voy a ir ahora en teoría, según esto, tendría que ir a la cueva de Gelasetas, que no sé qué narices tengo que hacer allí, pero voy a probar a ver qué tal. Mordecai, por dos, vaya, lo siento. Joder, o sea, una cosa, nunca lo he tenido claro en Twitch, pero parece ser que pone los anuncios entonces a la vez a la gente. Vale, yo también lo tuve, pero lo dejé de jugar ya que lo conseguí gratis. ¿Cómo? ¿El qué? ¿El juego dices? O es que no te entiendo muy bien. O sea, ¿lo conseguiste gratis y entonces vas a volver a jugar? O no te, la verdad es que a veces soy un poco cortito y no entiendo bien lo que me escribís. Perdón, pero nada, vamos, en fin. Yo el Subnautica ya lo tenía, me lo recomendaron, me dijeron una vez en directo, es que yo acepto sugerencias para jugar juegos. De hecho, por 5.000 puntos el canal me puedes canjear un juego para jugar y algún día lo jugaré. Ahí pone próximo, no es próximo, se añade a la lista de los próximos, tarde o temprano lo jugaré. Y así, cualquier juego que queráis verme jugar, lo canjeáis ahí. Si el juego resulta ser una chufa o que no me gusta nada, pues lo juego solo un día. Pero mi intención es terminarlo, como he hecho con todos los juegos que hacemos en directo. Menos hubo una temporada ahí que tuve que hacer un parón de unos meses. Luego no retomé los juegos que lo dejé, que los dejé ahí parados, porque claro, la gente estaría súper perdida. Estaba bastante avanzado en alguno. Entonces, pues son los únicos juegos que hemos dejado sin terminar. El resto hemos terminado todo. Y mi intención siempre es terminarlos todos. Además, me lo suelo pasar bien con todos los juegos. Entonces, sí, sí, el juego. Ya que salió gratis en la Play 4 durante 24 horas. Ah, vale, vale. Yo también lo tengo gratis, pero igual fue de eso. No lo sé. Lo tengo. Y luego, además, eso. En la Play 5 me he permitido descargarme gratuitamente la versión para Play 5. Entonces, pues, guay, guay. Lo tengo ahí. De hecho, eso, ya te digo. Me lo canjearon o me lo recomendaron. Y dije yo, hostia, voy a buscarlo. Lo busqué, joder, si lo tengo. No sabía que lo tenía. Entonces, por eso me puse a jugarlo. Pero la verdad es que el juego me está gustando mucho. Me parece una pasada. Pero se me da francamente mal. Ya te digo, no. Este tipo de farmeo se me da muy mal. A ver, porque hay otros juegos por ahí que me han recomendado, como el Seven Days to Die y tal, que este farmeo también. Y no sé, no sé. Among Us en el 2020 fue muy nostálgico. ¿Cómo, cómo? Among Us en el 2020. Yo, joder, ¿sabes el tiempo que hace que no juego yo a Among Us? Uf, un montonazo. De hecho, desde que metieron los roles no lo he vuelto a jugar. O sea que. Pero un día me lo instalé sin querer y lo perdí. Oh, vaya. O sea, ¿no te lo dejaron? ¿No te quedaba ya dentro de la biblioteca? ¡Qué faena! Entonces yo no lo tengo de ahí porque no lo tenía instalado y lo tenía en la biblioteca. Entonces, pues, joder, qué rabia. O sea, eso es que es una faena. Esto es que tienes que tenerlo instalado siempre o lo pierdes. Joder. En fin. No sé. Pues nada, después yo a veces hablo mucho de pelis o meto referencias de pelis porque me gusta mucho el cine, la verdad, me gusta mucho Nazo y esas cosas. Yo los roles los reuní todos los personajes, no sé por qué me da un poco esa impresión. No lo jugué nunca con los roles, o sea que realmente no lo sé, pero me da un poco de cosa. Me dijeron una vez, piensa jugar, y dije yo, me agobia un poco. Me agobiaba y tal, no jugué y no sé si hice bien, pero la verdad ya te digo, me agobiaba. ¿Por qué me está marcado eso aquí en la Subnautica? A ver, voy a darle para atrás. Ahí, vale. Ahí está.
Ya está, ya está. Bueno, la verdad no me importa porque solo juego puros Dark Souls. Uf, mira, yo soy muy manco en los juegos en general. Pues he jugado aquí en el canal, yo en su día me terminé el Bloodborne hace un borrón de años. No sé cómo me lo terminé porque soy bastante manco, pero me lo terminé. Me llegó hasta el correo de PlayStation felicitándote y tal. Entonces, pues luego una vez aquí en el canal hace unos meses dije, voy a jugar los Dark Souls, a ver qué tal. Madre mía, conseguí terminar Dark Souls. Lo conseguí, pero con mucha ayuda del chat y teniendo que seguir una guía cuando no había gente que supiera así mucho por dónde tirar. Porque, joder, es que me parecen juegos súper complicados estos de que no te indican nada de lo que hacer, como este es Subnautica. Y te metes por alguna zona y personajes, monstruos con un mogollón más de nivel que tú. Te metes por otro lado, te faltan los objetos que necesitas. Por otro, madre mía, o sea, es un caos. Necesitaba una guía desesperadamente y gracias a eso y a la ayuda del chat conseguí terminarlo. Mi intención es jugar aquí también alguna vez, no sé muy bien cuándo, porque aquí normalmente juego todas las sagas seguidas, ¿eh? Juego el primero, el segundo, el tercero, pero con Dark Souls quiero tomarme un descanso y algún día haré el 2 y el 3. Y bueno, tengo comprado el Elden Ring, que creo que es un poco también Souls y tal. Algún día lo jugaré también, lo tengo ahí en físico y todo, o sea que ese es mi favorito, vaya. Amigos, ayer mi perra me dijo, wow, háganme sus preguntas. Tienes una perra que iba a decir que habla, pero bueno, más bien, que ladra. En fin, entonces a mí, por sorprendente que parezca, mis gatos me dicen muy a menudo miau. En fin, pues nada, eso, ya te digo, yo juego todo tipo de juegos, me centro mucho más en el terror, pero ahora llevaba mucho tiempo sin jugar terror hasta la semana de Halloween, que volví a jugar, hice un parón en Subnautica. Voy turnando juegos, ¿eh? Juego un día sí, un día no. Ahora estoy haciendo Subnautica y Witcher 3. O sea, mañana me tocará el Witcher 3, pasado el Subnautica y así. Y hice un parón de esos dos juegos por la semana de Halloween y jugué un par de juegos de terror, que llevaba mucho tiempo sin jugarlos. Y la verdad es que me gusta mucho. Soy muy cobardica, pero me lo paso muy bien jugándolos. Y tarde o temprano haré más juegos de terror, porque eso, porque me encantan, vamos, me lo paso bien. O sea que te recomiendo jugar Joy Bill. Este PC es como Poppy Playtime. Nunca he jugado el Poppy Playtime, me lo han canjeado, lo tengo para jugar alguna vez. Lo que pasa es que tengo que ver porque en la Play cuesta pasta. Y creo que es un juego muy cortito. Entonces tengo que ver, pero bueno. En fin, entonces voy a apuntármelo. Y lo busco. Bueno, ¿qué coño? En vez de apuntármelo como estoy haciendo últimamente, saco una foto del chat y así lo tengo ahí. Porque si no pierdo mucho tiempo yendo al bloc de notas, apuntándolo y todo eso. A ver, ahí. Ahí, ya se ve. Vale, perfecto. Ahí está. Poppy Playtime no está para Play, sino para PC y móviles. Juraría que para PC también, no era para PC. Ah, o lo estoy confundiendo con el del Ink Machine este. No me acuerdo. Espera, voy a mirarlo aquí rápidamente porque lo tenía metido en la lista de deseos. Entonces igual me equivoco. Seguramente tengas tu razón, porque yo para esas cosas me equivoco constantemente. Entonces, a ver. ¿Era la lista de deseos? Igual, o no lo tenía en la lista de deseos, ya no me acuerdo. A ver. Porque como siempre estaba caro. Ah, es el de Imagine, sí. El Bending Ending Machine, lo confundí. Poppy Play también tiene razón, es solo para PC. Y el de Bending Ending Machine, juraría que está baratito también para otros sitios y en la Play cuesta 25 pavos. Y creo que también es cortito, entonces, pues, en fin, no sé. Pero sí, Poppy Play también creo que es el que. Sí, más interfieres también. Exacto. Ese que también lo tengo que jugar algún día. Pues el Poppy Play también, creo que son dos capítulos o algo así, ¿no? Y el primero no sé si está gratis y. Bueno, no sé cómo era exactamente, ¿no? Pero lo tengo que jugar, lo tengo que jugar. Algún día lo jugaré. Y Joy Bill, me lo he apuntado ahí. Intentaré jugarlo también. ¿Puedo recomendar uno? Claro, por supuesto que sí. Yo acepto recomendaciones porque me dais contenido para el canal. Y además me aseguro que por lo menos a la gente que le recomiendo, que me lo recomiendo, le va a interesar verlo. Porque igual me pongo a jugar un juego que no le interesa a nadie y estoy yo aquí solo, pero si es sugerido por alguien, a esa persona al menos se va a interesar. Entonces, son dos en PC, el uno gratis, el dos dinero y el 3 que sale este mes o el que viene, ¿no? Pues mira, aprovechando que sale el 3, igual debería jugarlo dentro de poco. No sé, ahora cuando acabe. Bueno, ahora, no sé cuántos días me llevará a acabar Subnautica. Cuando la acabe, estaba empezando a hacer alguna saga un poco más terrorífica, volver un poco al terror. Y estaba pensando, aunque no sea muy terrorífica, pero por lo menos tiene zombies, hacer la saga Dead Rising que me la canjearon en su día. Pero bueno, no sé, ir viendo. Vale, el aviso de Nightbot. Pues sí, Mordecai, tú recomiendas sin miedo. Eso, me acaba de llegar un mensaje. Ah, no, iba a decir, mira, son las 4 en punto, llevamos 17 minutos de directo. Me acaba de llegar el aviso de Discord de que empiezo directo. Manda huevos. En fin, bueno, tengo aquí otros mensajes también. Esto, ah, vale, sí, perfecto. Vale, pues nada, gente, yo creo que lo voy a ir empezando, si nos importa, ¿vale? Listo. Mira, te digo tres palabras para ver si sabes cuál es. Aquí tres.
No he entendido nada, porque... En fin, y a Ugi llámalo Hugo Alberto. Supongo que es algo del juego, ¿no? En fin, no sé, ya sabes que saludo, os digo siempre, soy muy cortito, entonces, pues, en fin, eso es lo que hay, es lo que hay. Pues vale, pues tres palabras para ver si sé qué juego es. Hay muchos juegos que no conozco, ¿eh? Yo ya, hasta que volví a los, hasta que empecé con los directos, llevaba bastante desconectado del tema de los videojuegos, o sea que, a ver, tres es porque son las tres donde soy. Tres palabras, aquí tres. No estoy entendiendo nada. En fin, aquí se llama lo Kishiyamandana. Cuando juega el juego me tienes que explicar esos nombres, Derek. Porque, en fin. ¿Y por qué es ese otro nombre? En fin, bueno, ya me lo explicarás cuando lo juegues. Intentaré no tardar mucho, vamos, no lo sé. Pero bueno, al ser juegos, es que claro, al ser juegos cortitos. Yo normalmente en directo suelo hacer unas 3 horas y me parece que el juego dura media hora por ahí, ¿no? Entonces, claro, o es un día que haga algún otro juego, no me da para todo el directo. Entonces, ese es el motivo principal por el que no lo he jugado hasta ahora. Pero bueno, lo jugaré, lo jugaré. Evadir impuestos, verduras vivientes y mucho lore. ¿Verduras vivientes? Hostia, pues ni puta idea. No lo sé, Mordecai. Evadir impuestos. ¿Hay un juego de evadir impuestos? Verduras vivientes. Estaba pensando en lo de plantas versus zombies, pero lo de mucho lore, en fin. Nombres hechos por Infinity Game, youtubers. Ah, vale. O sea, le puso él sus nombres particulares. Hombre, yo. Uy, qué susto, ¿qué ha sido eso? Mirai, muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montón. Gracias, espero que estés fenomenal y muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho. Vamos a darle ahora mismito al Subnautica, si has venido por ello. ¿Quieres que te lo diga? Pues. Casi que sí, Mordecai, porque no me estoy enterando de nada. Supondré que juegas en PC, así que te enseñaré tips. No, juego en la Play 5. Ya me han dicho unas cuantas cosas para PC y yo enseño el mando y digo, no, no, Play 5, Play 5. O sea que, hola. Pues sí, Mordecai, dime el juego y eso, porque si no, te troleo. Sí, un poco, un poco. En fin. Pues eso, nada, aparte, hoy no sé cómo, como hemos empezado a hablar directamente, no os he comentado las típicas cosas que cuento todos los días. Pero bueno, normalmente os hablo de pelis que he visto o cosas así y no he visto ninguna, me parece. No, creo que no. Y nada, eso, ya os comenté a los que jugáis Fortnite que ahora las diarias empiezan a las 2 de la tarde en vez de a las 3 por el cambio de horario. A mí me viene bien porque las he hecho antes del directo. Y luego también, nada, que ayer comenté que me había comprado mexicano para comer y cenar y estaba muy contento y muy rica la comida y tal. Me ha sentado fatal, estoy malísimo de la tripa. Espero no tener que parar el directo en ningún momento por tener que ir al baño, pero que no os extrañe. Si no, pondré el cartelito aquí de enseguida vuelvo y espero que no os vayáis. Pues nada, pues creo que voy a ir abriendo, si os parece, ¿vale? Se agradecen consejos y os digo, estoy súper perdido. Hace un par de semanas que no jugamos este juego y no recuerdo nada. Entonces, pues. Vamos a darle. Creo que es, no, tengo encendidos los auriculares, claro, por los follows que ha habido. Muchas gracias, de corazón, os agradezco muchísimo que estéis ahí y los follows. Y vamos a ir a la escena de la Play. Ahí. Vale, sí, funciona. Ya os digo, me acojona muchísimo este bicho. Este que era un Leviatán. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo cómo lo llamabais. En el juego no sé si han dicho alguna vez su nombre. O si tienes que escanearlo para que salga el nombre. Pero acojona un montón. O sea que. Turnip Boy. Hostia, no me suena de nada. Bueno, así te puedo enseñar cosas. Se agradece, ¿eh? Porque yo ya, lo estuve comentando ya antes también cuando me siguió Mordecai. Soy muy manco y este juego se me da fatal. Lo estoy pasando mal. El tema este de farmear en sitios que no. O sea, tienes un mapa grandísimo, submarino, y dicen, tienes que conseguir este sitio. Tienes que conseguir esta cosa. Y ni puñetera idea de dónde conseguir esos sitios. El juego no te indica nada, no te pone lo que hay que hacer. Me vuelvo loco, me desespero. Me ha tenido que ayudar el chat muchísimo y aún así voy súper atrasado. De hecho, estoy siguiendo una guía aquí de la que ya he hecho cosas que tocan más adelante. No, en fin, pero que me quedan muchísimas cosas por hacer porque no tenía vehículo para bajar a la profundidad necesaria. El Simoth no lo tenía preparado y no tenía más vehículos. Y ahora, aquí de hecho, me ponía que para ir, me tocaría en teoría ir a la cueva de Gelasetas y que tenía que mejorar el Simoth. No encontraba las mejoras para el Simoth. Al final he construido el Prawn. Voy a intentar ir con el Prawn. Y voy a intentar seguir ese orden. Aquí, según eso, me tocaría la cueva de Gelasetas. Luego el gran arrecife profundo. Que no sé si me llegará, espero que sí.
Luego la plataforma de ejecución ya lo hice. Luego explorar la aurora ya lo hice también. Luego encontrar el centro de investigación de enfermedades y así. Pero ahora voy a ir a la cueva de Jarasetas, que no he ido. O sea que. Ah, por cierto, soy dibujante. Ah, guay. Mira, pues si te apetece, tengo un server de Discord. Tampoco es que lo usemos mucho, y igual somos solo 60 o 70, no hay muchos seguidores que se hayan unido allí. Pero eso, yo creo que de vez en cuando hablamos de pelis, de alguna cosa y tal. Y también hay un canal para dibujos en que ahora de vez en cuando, por ejemplo, una chica está subiendo dibujos de vez en cuando, y eso, para que le diga si me gustan o que la gente los pueda ver y todo eso. Si quieres, puedes unirte y subir dibujos allí y tal. A mí me hace ilusión ver los dibujos a la gente. O sea que, de hecho, una vez un seguidor me dibujó a mí. O sea que, en fin. Turning Boy, a eso, voy a sacar una foto de lo de Turning Boy porque me olvido. No más te pediré algo. Tengo un poquito de miedo cuando son muchas personas y el chat avanza muy rápido. Así que si puedes, activa el modo lento. No te preocupes, aquí solemos hablar despacito. No suelo hablar tampoco. Lo máximo que suelo rondar son 10, 12 personas. Alguna vez he tenido unas pocas más, pero no muchas más. Y siempre ha habido bastante calma hablando. No te preocupes, yo creo que no hace falta. Si veo que se dispara así, porque a mí me gusta. No te preocupes, porque lo pondré lento. Porque a mí me gusta leer todos los comentarios y responderlos todos. Y si hay mucha gente hablando, no puedo. Entonces, pues lo pondré en modo lento, no te preocupes. Yo creo que ahora de momento no hace falta, miráis, pero si la cosa se dispara, voy a tener que ponerlo sí o sí, porque si no, no puedo. Yo, de hecho, mientras juego, me gusta ir mirando el chat y tal. Ah, bueno, hay veces, yo antes, por ejemplo, hacía directos de 5 o 6 horas en la Assassin's Creed Valhalla, y había 2 o 3 horas que la gente me estaba viendo hacer el gilipollas en el juego y tal, y no comentaba a nadie, y pensaba yo, estaré solo y tal. Y no, resulta, la gente se entretenía, miraba luego y había, en esa franja horaria tenía 8, 7, 9, bueno, tenía gente viéndome, nunca bajaba de esa cantidad. Y lo que pasa es que la gente se quedaba viendo y tal, y eso, o sea, ya te digo, no hace falta que la gente esté hablando todo el rato. Esto no es un canal como de los grandes, soy un canal muy pequeñito. Y eso, alguna vez he tenido bastante gente, por suerte, pero por suerte la gente también ha sido muy. Casi nunca he tenido que banear a nadie ni nada. Es un canal mucha suerte con la gente que se pasa por aquí, la verdad. O sea que. Recomiendo el modo lento cuando seamos muchos. Sí, Derek, totalmente. Por ya te digo, sobre todo en mi caso, que no me gusta dejarme a nadie sin responder. Alguna vez que he visto por ahí que me ha saltado algún mensaje, me siento fatal. O sea que. A ver, ponlo. ¿El qué? ¿El server de Discord? Creo que tienes enlace en el canal, pero me parece que sí. No sé si lo tengo puesto por el comando Discord o por el comando redes. Discord. A ver si lo tengo así. No. A ver. Ahí tienes, por si te apetece unirte. Ahí tienes la dirección del enlace. A ver, te sugiero algo en el límite del mapa. Hay una buena cantidad de minerales, pero hay que tener cuidado porque hay un leviatán y, como sabes, los minerales no respawnean. Eso creo. La verdad es que yo pienso lo mismo, pero no sé si respawnean o no. Pero sí, ya me dijeron que en el borde del mapa tenga mucho cuidado. De hecho, me acerqué a un borde por el norte y me pareció yo una cosa con patas muy largas y tal. Me habían dicho que en este juego había arañas. Yo tengo aracnofobia, lo paso mal. Y no sé si era una de esas cosas, pero me dio mogollón de yuyu. Me pareció muy creepy y me largué. Ya me han dicho que llega un punto del mapa que si lo cruzas, a partir de allí no hay nada de minerales y solo hay monstruos y cosas así, microorganismos y monstruos grandes. Entonces, pues, uf, en fin. En fin. Pues nada, a eso, voy a sacar una foto para acordarme del nombre de Turnip Boy. Me suena mucho eso de Turnip, la verdad. Y ahora cambiamos, y ahora empezamos ya el juego. Aquí la cámara. Ahí. A ver, ajústate, que no veo. Que te ajustes. Ahí. Ya está. Perfecto. Ya me metí. Muchas gracias por decaer. Muchas gracias. Pues gracias por unirte. Y eso, ya, no, 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 ya te digo, no tiene mucho movimiento. Ahora casi lo que más movimiento tiene es un canal en el que estamos haciendo esto de la palabra del día, un seguidor y yo, y estamos compitiendo a ver quién saca la palabra antes. Pero por lo demás, tampoco tiene mucho. A ver, tengo aquí un par de notificaciones, pero no es que las quite. Fuera, 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 fuera. Ya está. De vez en cuando me paro porque si no luego, al acabar directo, tengo 800 notificaciones en el móvil y tardo una hora y pico en mirarlas. Entonces, de vez en cuando, por la mitad, me paro. Perdón, perdón. Me uní, soy Buguito. Vale, gracias, gracias, muchas gracias por uniros, os agradezco mucho. Luego, cuando acabe el directo, saludo y paso por allí. Ah, por cierto, a mí me gusta que enseñen mis dibus. Ah, guay, pues ya te digo, si quieres subirlos a Discord, allí los puede ver todos los seguidores que estén unidos y podemos comentar sobre ellos. O sea que. Y algún día puedo incluso poner alguno aquí en el directo. O sea que. Te engañaron, cuando pases a ese lugar encontrarás una biofauna gigante, un fósil, una buena cantidad de minerales, etc. Ah, sí, vaya. No me acuerdo.
Es que antiguamente, claro, hacía 2 semanas que paramos el juego. Había un par de chicos que se pasaban por aquí y me ayudaban un montón. Pero no recuerdo de quiénes eran. Mi mierda de memoria. Tengo una mierda de memoria, ya lo veréis. En fin, bueno, vamos a arrancarlo. Y ahora seguimos hablando mientras jugamos. Hay veces también que estamos aquí hablando, a veces una hora. Mira, ahora llevamos 20 y pico minutos, casi media hora. Pues hay veces que estamos hablando casi una hora antes de empezar el directo, antes de empezar el juego. Empezamos el juego y todo el mundo se calla ya con el juego. Se puede seguir hablando. O sea, a mí no es necesario, siempre lo he dicho. O sea, hay streamers que casi se enfadan si la gente no participa, dicen que así no se puede. No, no, la función de entretener es el streamer, no del que te está viendo. En fin, si la gente participa, mucho mejor. A mí hablar con ellos es una de las cosas guays de hacer directos. Si no, estaría jugando solo en mi casa, pero en directo eso, poder interactuar con vosotros, hablar con vosotros y tal. Pero vamos, que eso, que si la gente solamente quiere ver y está ahí callada, pues a mí me parece fabuloso también. O sea, quiero decir, la función de hacer el directo entretenido es mía. Yo por eso hablo mucho, igual demasiado, no me callo en todo el directo. Y por eso en los juegos de historia siempre activo los subtítulos para que la gente pueda seguir la historia aunque yo hable, que a veces hablo cuando no debo. Pero ya os digo eso. Creo que la función de entretener es del tío que hace el directo. Y yo por eso siempre estoy comentando cosas chorradas, lo que me pasa y tal, para intentar hacer algo entretenido. Y eso y tal. Y por eso, si la gente quiere verlo y no comentar o lurkear, sencillamente como hago yo, pues estupendo. Y si queréis hablar, mejor. Pero las dos cosas me parecen fabulosas. O sea que. Ya subí 3.190 dibujos este mes, hostia. Luego te digo algo. Hay veces que tardo en responderlo el Discord, ¿eh? Igual a veces si, por ejemplo, yo ahora estoy de vacaciones, pero trabajo a turnos. Entonces a veces me pillarás durmiendo, otras veces eso, trabajando, otras tal. Entonces pues igual a veces no te digo algo de un dibujo de un día para otro. Pero no suelo tardar tampoco más que eso. O sea que. Adiós, me voy, pero está en Discord. Gracias, Derek, te lo agradezco un montón. Ya nos vemos, que vaya fenomenal y muchas gracias por haberte pasado. Te lo agradezco mucho. ¿Cuándo vas a iniciar el juego? Perdón, mira, perdón, lo sé, me retraso un montón. Ya lo empezamos. En fin, vamos a darle. No ves, llevamos 19 horas, yo creo que es un montonazo. Y no hemos hecho casi nada. O sea que. Ya visteis, he hecho cosas que según la guía no tendría que haber hecho. Pero uy, qué susto, casi todo eso. Juan Arizona, muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montón. Espero que estés genial y muchas gracias por pasarte por aquí. Bueno, me voy a comer. Mordecai, que aproveche y lo mismo te digo. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Muchas gracias por el follow. Y si te apetece pasarte luego, estaré. No veis, estoy aquí con el Prime y no sé ni manejarlo. Tengo que aprender ahora. Ahora son las 4 y cuarto. Estaré hasta las 6 y media, más o menos. Igual 5 minutillos más, 10, eso, pero hasta las 6 y media más o menos. Si te apetece pasarte ahí, estupendo. Y si no, si quieres pasarte mañana con el Witcher 3 o pasado otra vez con Subnautica, o si te apetece, pues me hará mucha ilusión verte por aquí, Mordecai. Liculau, tío, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte, te lo agradezco un montón. Espero que estés genial. Y como ves, estamos empezando ahora, después de 2 semanas de parón, no tengo ni puñetera idea de qué hay que hacer. O sea, perdidísimo. Buenas, buenas, ¿qué tal, Arizona? Bueno, no sé cómo llamarte, Juan, Juan Arizona. Bueno, Juan, ¿no? Espero que estés fenomenal, eso. Y gracias por el follow, te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo comentaba antes. Estoy de la tripa, espero no tener que parar el directo en algún momento por tener que ir al baño. Pondré la pantallita de que enseguida vuelvo y tal, pero espero que no. Ya he tenido que ir un par de veces hoy y me sentó mal ayer la comida mexicana que os hablé. Estuvo riquísima. La comida, guay. Luego la cené también, había comprado dos menús. Hoy me he levantado fatal. Pero fatal, estoy malísimo de la tripa. Entonces, pues, en fin. En fin, espero no tener que ir. Por lo demás, todo bastante bien. Me ha afeitado después de no sé cuántos días y esas cosas y tal. El juego. Sí. Es que hablamos mucho, ya te digo, hablamos mucho. Vale, pues aquí estoy. Ya no recuerdo ni. Creo que puedo. ¿Qué son esas cosas que tengo abajo? Allí abajo de la pantalla, lo veis, ¿no? Hay dos cosas ahí debajo del botón de salir. No sé qué son. ¿Qué son las? Ah, esto. Vale. Hostia, puedo golpear. ¿O es golpear? ¿O es? No sé exactamente lo que es. Pero parece que sí, ¿no? Que es golpear. Vale. O sea, podré defenderme un poco de peces. Vale. El tema del oxígeno aquí no sé muy bien cómo va. Si aguanta mientras dure la batería o cómo va. Y tampoco sé si se acaba la batería, si lo puedo cambiar por otra. O sea, que los de la esquina de la derecha son la energía, durabilidad y cuánto tiempo voy a usar el jetpack. Vale. Sí, jetpack porque si salto. No, espera, ¿cómo se hacía? Ah, no, he salido, ¿no? He salido. Mierda. No me acuerdo. Esto es para golpear. No puede. Vale, esto es el jetpack. Perfecto, perfecto. Si lo dejas de pulsar, te hundes automáticamente. No hace falta bajar en el agua. Perfecto.
Y el resto, no sé. Ah, ya puedo quitar el prompt de los diseños allá arriba porque ya lo tengo listo. Y eso. Y bien, bien. Pues vale. Ya os digo, no sé exactamente qué tenía que hacer ahora. Tenemos ahí las dos cámaras que tengo en lo que he construido. Aquí tengo el SIMOZ, que creo que está en mi base. Se me hace muy raro, ir caminando por el fondo marino. Uy, pero para entrar al cuevo de las calacetas necesitas el brazo gancho para salir. Oh, una mejora, ¿verdad? Pues eso no me dice nada aquí. Claro, pero lo dirían porque aquí me recomienda que vaya con el SIMOZ. Hostia, ¿y cómo consigo el brazo gancho? Es que es eso, ¿no ves? ¿Cómo sabéis estas cosas? Es que a mí me parece un juego súper complicado. Antiguamente había juegos así. Yo jugaba juegos así, pero eran más pequeños y más tal. Y no sé, te enterabas. Pero hoy en día, o buscas por internet, o no sé cómo coño os enteráis estas cosas. A mí estos juegos son complicadísimos. Me vuelve loco, en serio. Vale, sí, ahí está la plataforma. El sonido de ese pez me pone de los nervios. Mierda, era así. Vale. Tenemos aquí esta plataforma que debería tener patas, pero no sé por qué no se ven. Ahora han aparecido las patas. Y supongo que puedo dejar el. Que lo puedo dejar aquí encima. Es un buen sitio para dejarlo. No tengo. Como si no, no puedo dejarlo en mi base. En la base no hay sitio. Pero vale, y pues, ¿cómo construyo eso? Ni siquiera sé cómo se le ponen mejoras. Porque al SIMOZ le pongo las mejoras entrando ahí y poniéndome donde el SIMOZ. Pero aquí. Bueno, después tenemos esta cápsula. Abandonada cerca de una cueva y bajo ataque. Me acojona bastante eso. Y no he visto nada en la guía de eso. No sé lo que es. Ahí está nuestra cápsula. Necesitas el brazo taladro y el brazo gancho. ¿Y cómo construyo esas cosas? Madre mía, yo pensé que ya podría seguir con el juego. Me disponía. Porque el otro día lo acabamos justo cuando construí el Traum. Y dije, hostia, pues ya puedo entonces por fin proseguir la historia, ¿no? Y no, no, tengo que construir de todo eso. Si salgo del Traum, aquí solo me pone la opción de entrar. No sé cómo se le darán las mejoras. Es un buen sitio para dejarlo, creo yo. Tenemos aquí también estas cosas, el gel, que no me acuerdo para qué me servía. Pero tengo unos cuantos. Vale. Y. Mira, ahí viene del futuro. Ya te digo, me he dejado flipando. Mira, está sobando y todo el Traum, ¿eh? Como mola. Vale, pues entonces no sé qué hacer, la verdad. Aquí tenemos. Bueno, esta base se me rompe con mucha facilidad. No sé si hay. Si hay peces que la atacan o qué pasa. Pero se me rompe con mucha facilidad. Tenía que ir. Estábamos pensando en coger otro tipo de fruta, ¿no? No me acuerdo que habíamos hablado de otro tipo de fruta porque ya hace un montón, pero. ¿Cómo estamos en inventario? Me he cogido un pequeño melón mármol. Bueno, me lo puedo comer. Estamos. Necesito beber. Y creo que necesito coger más peces. El reclamo de criaturas creo que ya puedo soltarlo. Lo usamos para buscar el Traum. Los guardaré. Y necesito coger más peces para hacer más agua filtrada. ¿Por qué no pones los reforzamientos entonces? ¿Qué reforzamientos? No sé, ya te digo, estoy perdidísimo en este juego. Como ves, aquí tengo el SIMOZ, que podría. Necesitaría las mejoras, pero no las he encontrado. Me dijeron que una estaba en la nave grande, la Aurora se llama. Bueno, como se llama, la nave grande, pero la he recorrido mogollón y no la encuentro. Es cierto que ahora igual podría volver, porque tengo ya la máquina para gravedad que me permite entrar por el sitio porque no pude entrar la primera vez. Llegué desde dentro por el otro lado y me costó un triunfo y tal. Pero ahora la tengo por aquí. No sé dónde cojones está. Es esto, ¿no? No, cañón de propulsión. Sí. Creo que esto ya me serviría para mover los objetos. Entonces igual ahora puedo explorar con más facilidad por allí dentro. Pero no sé. Tú descubres algunas cosas porque tengo que irme. ¡Ay! Mira, y te agradezco un montón que hayas estado. Si te apetece pasarte mañana con el Witcher, guay. Pero si solo quieres ver este juego, estaré con él pasado mañana. Eso, empiezo a las 3 y media hora española, aunque siempre me retraso, hasta las 6 y media. Y eso, si puedes pasarte, pues estupendo, que así me ayudarás. Entonces, si te vas, a ver si descubro yo algo. Y si no, a ver si puede pasar alguno de los chicos que me ayudaba antiguamente. A ver si, porque si no, estoy perdidísimo. Es que me siento un poco raro cuando me preguntan muchas cosas. Pero si quieres, intento quedarme. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Haz, tú, eso, no, no quiero que te sientas incómoda o incómodo o incómoda bajo ningún concepto. Entonces, eso, no, no. Y menos por obligación. Eso, o sea, no, no te preocupes. Ya te agradezco muchísimo tu ayuda. Procuraré la próxima vez que vengas no preguntar mucho. Y eso, y me hará ilusión verte cuando pases por aquí. Y pues voy a acercarme de momento que ya cápsula. A ver, espera.
500 petas. ¿Esta misma que he visto antes? No, es otra. Tengo dos cápsulas. Pues igual me acerco a esta. Igual me acerco a esta. ¿Sabes que me diste motivación? Me quedo. ¡Ah, sí! Vaya, te lo agradezco un montón. Te lo agradezco mucho. Pues nada. Yo creo que, como no sé qué hacer ahora de momento, podría dedicarme sencillamente a farmear para conseguir objetos. Pero es que ya digo, también sé que puedo construir. ¿Dónde tengo la? Aquí, mira. Joder, es que no me acuerdo ya ni cómo funciona el juego. Pero tengo esto, con lo que puedo construir estas cositas. Y refuerzo, vale, aumenta la integridad del casco. Esto era lo que te referías, vale. Puedo poner refuerzos, supongo que habrá que ponerlo por todas las paredes, y desde fuera, o se podrá desde dentro. Bueno, ya probaré. No sé si tengo mucho litio, tengo que buscarlo en las taquillas. Y eso. De todos modos, debería estar por aquí en algún sitio una máquina o algo así de mejoras, que es lo de. No me acuerdo cómo se llama, pero es por ejemplo para poder construir las aletas aquellas mejor que las que tengo o cositas así. Y no he encontrado la manera todavía de construirla. ¿Vale? Transmisor de energía. Bomba de aire. Aquí tenemos escalera, mamparas y tal. Creo que tiene que reparar el Seamoth porque está ¡Ah! Igual, ¿el Seamoth lo tengo dañado? Sí, parece que sí, no me había dado ni cuenta. Joder, salud 44. Sí. A ver, no tengo equipada la de reparación, ¿verdad? Autoanálisis. No la tengo equipada, ¿verdad? Ando muy perdido ahora hasta con las máquinas. La de reparación es esta. Y la tengo bastante gastadita. Vamos a ponerla en lugar de esta, por ejemplo. Y supongo que vale así, ¿no? ¿No vale así para repararla? No, parece que no. No es así. Se llama estación de modificación de las mejoras, eso. Y no sé dónde se encuentran las. Parece que con esto no puedo reparar el Seamoth. Y me he caído al agua. ¡Qué campeón soy! Este es de dentro, era. No me acuerdo cómo se reparaba el Seamoth. Ya lo reparé en una ocasión, pero no me acuerdo. Suponía que sería con esto. Pero no. Con esto se reparan las paredes y estas cosas. A ver, desde aquí. No me sale ahora lo de las mejoras. Es solo entrar al Seamoth por los costados, ¿no? No, acceder a mejoras, sí. Pero desde aquí no puedo repararlo. Es que no tiene que estar en la piscina lunar. Ah, vale, hay que sacarlo de aquí para repararlo. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Ah, vale. Perdón, perdón. Pues nada, que vaya fenomenal, Mirai. Y ya, si te apetece pasar otro día, serás bienvenido por aquí. Eso, y que vaya todo genial. Gracias por haberlo intentado. Te lo agradezco. Ya nos vemos. Hasta la próxima, Mirai. Chao. Pues nada, voy a bajar entonces. Chao, chao. Hasta la próxima. Que vaya genial. Voy a intentar repararlo. Es que, joder, el problema de hoy también es que no recuerdo nada. Después de 2 semanas sin jugar, no recuerdo ni cosas básicas ni de cómo se repara el Seamoth. Entonces, claro, igual avasallo preguntas a alguien que sepa algo del juego. Vamos a entrar, a ver. A ver. Pues aquí no sé. ¿Y si salgo? A ver. A ver. Ahora, vale. Ahí lo entendí. ¿Lo había dejado tan dañado cuando llegué? Bueno, vamos a volver a subirlo entonces. Ahí está. Perfecto, ya lo tenemos listo. Joder, si no me lo llega a decir Mirai, no me doy cuenta que estaba dañado. En fin. Bueno, pues esto está. Ya veis, tendría cosas que construir, tendría. Pero yo creo que lo que vamos a hacer hoy es ir a las cápsulas esas que tenemos por ahí con el Prawn. Vamos a probar. A ver qué tal se nos da. Y ya digo, lo que pasa es que el Prawn habrá que reparar, ponerle batería. O tengo que buscar una guía del Prawn o algo así. En fin, bueno, entremos y vamos a ir. Hay dos cápsulas. Esta está la cápsula de Yu se hundió 500 metros antes de que la abandonase. Vamos a ir a esta. Está muy lejos, pero espero llegar bien. Vamos a ver qué hay por allí de camino. Puedo ir pegando saltitos, la verdad. Y así tampoco nos hundimos tanto. Creo que puedo. ¿Se podía farmear desde el Prawn? Me habéis dicho que sí. Pero ya no me acuerdo, la verdad. Y menos mal que me ha dicho también. Mirai, el tema de que. ¿Dónde está? Aquí. Piedra caliza, romper piedra caliza. Cobre, venga. Podemos farmear, como vemos.
No sé cómo ando despacio. Venga, vamos a coger uno de metal reutilizable para tener algo de no me acuerdo cómo se llama eso. Titanio. No me acuerdo. En fin, eso. Pero menos mal que me ha dicho lo de que necesito esas piezas para entrar allí. Porque si no, yo entraba como un campeón y luego no podía salir. Arenisca, vale. Importante. Es. Oro. Bueno, no sé ahora mismo para qué necesito oro, pero. Vamos a. Cógelo. Es un poco complicado a veces. ¡Que lo cojas! ¡Ay! Me va a costar, chicos, me va a costar. Bueno, vamos a seguir yendo hasta allí. Como vemos, con el plan podemos llegar a 900 metros de profundidad. El problema va a ser para salir. ¡Uh! ¡Peces de agua! Lo cogimos, creo. A ver. No, no lo cogí. Pues ha desaparecido el cabrón del pez. Bueno, voy a salir un momento a ver si vemos algo por aquí. Ah, mira, aquí hay algo más que farmear. ¿Qué es? Sal. Bueno, la sal no la suelo usar. Lo que me jode del Pram es que no deja un marcador. Volví nomás para decirle algo. Si se puede salir de la zona de las setas. Nomás que con un poco de parkour. Ah, vale, vale. Estupendo. Entonces igual lo intento luego. Muchas gracias, gracias. Soy muy torpe también con el parkour. Pero sabiendo que hay una manera de salir, ya igual puedo arriesgarme. Gracias, te lo agradezco mucho. Mirai. Eso, que vaya todo fenomenal. Y entonces, igual voy, igual voy. Ahora de momento creo que voy a intentar mirar las cápsulas aquellas, a ver si están al alcance o no. Y luego, si me da tiempo, porque soy súper lento haciéndolo todo, intentaré ir a las cuevas y así voy avanzando. Gracias. Que, claro, claro, pudiendo saltar y eso, se podrá caer en ciertas zonas y eso. Ahora lo que me jode es lo del pez, porque dentro de poco necesitaré agua. Ahora, bueno, tengo 4 botellas, pero ya tengo mucha sed. Como veis, tengo que beber ya. De hecho, me pimplo 2. Y ahí, mira, un pez de agua. Ven aquí. Que vengas aquí. Ahí, y he visto otro aquí. ¡Ah! ¿Será cerdo? Ahí, ya tenemos 2. Perfecto. Mira, sí, el perro sí lo marca, menos mal. Porque si no. Por cierto, me ha llegado un mensaje y lo he ignorado. Ah, vale. Entremos. Bien. Pues eso, vamos a ir a aquella cápsula que está a 900 metros. Aquí hay muchos restos, como vemos. Muchos peces. Hostia, es que tengo miedo de luego no ser capaz de subir. Nada, por aquí hay cuestas y tal. Supongo que sí podré subir. Es hacia allí. Bueno, sigamos por aquí. Imagínate que ahora de la que no pueda salir es de allí. ¿Eh? ¿Qué es esto? Voy a salir porque esto creo que lo puedo escanear. Fragmento de sala escáner. Creo que ya la tengo, la sala escáner. Pero bueno, vamos a escanearla igual. Porque así conseguimos un poco de titanio. Ahí, vale. Perfecto. Y voy a quitarme. Bueno, no. La dejo de momento la herramienta de reparación. Entremos. A ver. Me he perdido. No sé hacia dónde cojones estaba yendo. Hacia allí. Luego la cápsula que está bajo ataque. ¿Bajo ataque de qué? Estas cosas me dijisteis que solo se podían coger con el Pram. Pero no sé cómo. ¿Qué? ¿Tengo que golpearlas? Parece que no. Supongo que será como una de las piezas de mejora. Hostia, qué caída hay por aquí, ¿no? Igual luego sí que no puedo salir de aquí. Joder. Con el brazo taladro. Vale, gracias. O sea, necesito el brazo taladro. Y ahora es allí. Hostia, pues sí. Igual de aquí luego no puedo salir, ¿eh? Pues creo que voy a ir a por las cápsulas. Voy a entonces a la cueva de Jalasetas, que de allí sí que se puede salir. Pero de aquí es una caída tan bruta. Igual puedo ir a la cápsula que está bajo ataque, pero me acojo en lo de bajo ataque. Supongo que la atacaron y se hundió. No que esté ahora bajo ataque. Pero en fin. Pues tengo que ver cómo construir todas esas mejoras. Plomo. Plata. Plata. ¡Coge la plata! ¿La cogí? No, no la cogí. ¡A la mierda! Ya está, ahora ya la tengo. Pues vamos a ir al otro. Al otro vehículo. Que es aquella, la cápsula. No, hábitat propuesto de la de Gassi. Eso no lo recuerdo. ¿Qué era eso? Ah, eso era bajo la. Eso era en la cueva aquella. Era en una cueva, sí, sí. Vale. Ahí tenemos, vamos a ir a la cápsula esa de bajo ataque.
Voy a ir a esa cápsula y luego a la cueva dejar las setas. Si veo que es chungo, que hay un titán atacándola o algo así, me doy el tiro. Salvo que el titán me pille, claro. No sé si esto puede caerse por esas grietas, pero yo salto, por si acaso. Joder, ¿cómo cambia el juego? ¿Qué me puse ahí que podía coger? Creo que era un pez. También debería empezar a coger peces. Bueno, teniendo fruta allí para comer, igual tampoco es muy importante. Pero bueno. Vale. Esto, eso es un huevo de criatura. Hostia, ¿dónde está? Allí, más adelante. Estoy súper perdido. Vale, ahí están nuestras cosas. No estoy tan perdido. Es que ya sabéis, mi sentido de la orientación es una puta mierda. Y joder, aquí esto ya empieza a ser otra vez una caída cojonuda, ¿eh? Uf, me acojona meterme por esos sitios y no ser capaz luego de subir, ¿eh? Debería haber alguna forma de subir por allí o por algún lado. Pero sí, parece que por ahí sí. Pero me acojona mucho, ¿eh? Vamos a ver otras cápsulas de gelatinas. Ya iremos a estas cosas más adelante cuando tenga más equipamiento. A ver. Al sudeste de la cápsula, a los 460 metros, estarás tras los motores de la Aurora. Uf, pero tras los motores de la Aurora no había un bicho. En fin. Ve hacia abajo y busca este hueco. Es inconfundible. Busca el hongo morado y el daño por radiación. Vale, yo ahora no sufro daño por radiación, pero un hongo morado. Pues no lo veo ahí. Tienes que bajar rápidamente con el Cimoz para minimizar el daño por radiación. Ven picado hasta el fondo. Claro, pero si voy en picado, ¿cómo salgo luego, tíos? Donde darás con una base submarina. ¿Esto es en la cueva de Gelasetas? Espera, la cueva de Gelasetas es en la que ya he estado, creo. Ten cuidado con las medusas. Si las tocas, sufrirás daño. Si has fabricado el equipo que indicábamos, deberías tener suficiente oxígeno como para explorar la base. En fin, ¿se puede entrar en la base con este traje? Eso para empezar. Pues no lo sé. Vale. En fin, vamos a ver, pero va a ser muy complicado. Por lo que decís ahí de eso, de entrar en picado y todo eso. Pero bueno, eso. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿He chocado con algo? Podrían haberme tirado. Ah, sí, vale. No sé si me ha dañado. En fin. Vamos a ir entonces a el Simoth. Y desde allí vamos mirando. Bien, bien. De momento nos apañamos. Otros peces de agua. Voy a coger todos los que pueda. Ven aquí, cabrón. ¡Cerdo! Ahí, ya lo tengo. Perfecto. Ahora, en cuanto llegue allí, antes de empezar a medir todo, voy a fabricarme más agua. Voy a comer unas cuantas frutas. Podría llevarme alguna conmigo, pero ya sabéis que la fruta se pone pocha. Entonces, vale, he pegado un golpe absurdo, lo sé. Pues el Simón está muy alto, ¿eh? No sé. Vale. Ay, 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 que me caigo. Vale. Bien, bien. De momento nos apañamos, ¿eh? Vamos pudiendo subir. No me he quedado tan atascado abajo como pensaba. Me hace muchísima gracia el sonido de ese pez. Vale, mejor por allí. Ahí. Coger boomerang. ¡Ay! Tenía que haberlo cogido. Bueno, no da igual. Vamos a dejar el Simoth aquí arriba. Salvamos. Y vamos a fabricar cositas. Y a partir de nuestra cápsula ahora ya nos movemos. Ah, tengo un mensaje de radio. A ver. Sujeto 1-1-7-3 destruido. Nuevos objetivos en paralelo desconocido. Uno. Hostia, un objetivo nuevo. En fin. Tendré que marcarlo porque no me marca. ¿Habéis repuesto la de Gassi?
cápsula salvavidas abandonada. Igual tengo que seleccionarlo yo para que marque, porque me está marcando ya demasiados, no lo sé. Pero bueno, vamos a fabricar agua. Este juego me sobrepasa un poco con todo lo que tiene, ¿eh? Es un poco locura para mí. Pero bueno. Vale. Creo que ya están todos. Ah, no, me queda uno. Ya está. Y de comida tengo un veo cocinado, o sea, un veo. No sabía que había cogido un veo. Vamos a cocinarlo, me lo como también, venga. Un veo. Grandísimo. Vale, pues vamos a comer. Señora veo. Para adentro. Daba también bastante agua, ¿eh? Y ahora bebamos unas pocas. Ahí, perfecto. Ya está. Voy a comerme una fruta también de estas, por ejemplo. Venga, otra. Y así quedamos bien de comida. De hecho, podría comerme otra más. Ya está. Perfecto. Estamos muy bien de todo. Pues ahora ya vamos a buscar esa cueva. Yo creo que esa cueva es la que ya había encontrado. Que entré y salía rápidamente porque no me daba tiempo a hacer nada. A ver. Joder. ¿Por aquí? Qué torpe soy. Perdón. Mierda, ha anochecido. Bueno, el Prawn tiene luces, ¿no? Pero... A ver, me pone que es al sudeste de la cápsula. O sea, me pongo la cápsula y miramos hacia el sudeste. ¿Dónde está la cápsula? Aquello. Lárgate, asqueroso. No, esto es una cueva. Si me llego a quedar por ahí, madre mía. Perfecto, estamos ya a punto de llegar a la cápsula. Creo que tengo la cápsula justo encima. Ahí. Vale, pues desde aquí al sudeste. Para allá. Y camino hasta girarme y mirar que he avanzado 470 metros. Vale, pues vamos para allá. Voy a pegarme algún fogonazo brutal, pero en fin. Vamos a ir por abajo, venga. Sudeste, un poco para allá. ¿Qué me marca por ahí? Ah, un momento, me estoy dirigiendo hacia mi base. Hacia mi otra base. Uf. Pues entonces no llevo muy bien la dirección, debe ser un poco más hacia allá. Vale, esta luz está amaneciendo. Debe estar amaneciendo. En fin. Yo creo que este sitio ya había ido, ya os digo. Me parece que es el que exploramos el último día. Pero no tengo ni puta idea, realmente. Ha pasado tanto tiempo que... ¿Puedo subir sin usar el propulsor? Venga, vamos a usarlo, casi no me defío tanto. Vale. Con el propulsor, más o menos se puede avanzar bastante distancia, eso está bien. Creo que esta cámara la tenía fuera de la base, pero aquí ya la tengo en la base. ¿Cuánta distancia habré caminado ya? A ver, ¿dónde está? 427. ¿Y cuánto será? 470. Pues ya casi debería estar. A ver si me he equivocado y era suroeste. No, sudeste. En fin. Pues es por aquí, chicos. Tiene que ser por aquí. Vale, ¿qué me ponía que encontrar? Busca este hueco, es inconfundible. Busca el hongo morado y el daño por radiación. Vale, yo aquí te pone, este hueco es inconfundible. Yo nunca localizo, nunca entiendo estos dibujos. Sí, ese hongo morado, este es el sitio por el que me metí el otro día. Tiene que estar por aquí cerca. A ver si recuerdo dónde estaba, porque es por donde me metí el otro día. El problema es que apenas pudimos buscar nada por allá abajo. Pero sí, era por aquí. Si miramos ahora para allá, ya me he pasado, de hecho. Va a ser por esta zona, ¿eh?
era por esta zona, sí. No recuerdo, joder, es que se me ha olvidado el otro día. Tenía dos entradas. No sé si hay manera de que me las marque de alguna forma. Pero igual es el hábitat ese que me marca ahí como... ¿dónde estaba? Hábitat recomendado por no sé qué. Ahora no lo encuentro, la verdad. No lo encuentro. Cápsula bajo ataque. La otra cápsula. Las cámaras. No lo encuentro. Igual es porque estoy muy encima. Pero me aparecía por aquí, si os acordáis antes, un hábitat recomendado por no sé qué historias. Hostia, pues si es el sitio en el que voy, igual ya he cogido la PDA. Yo juraría que eso no era la cueva de Gelasetas. Pero igual sí. A ver, cierra esto, coño. No consigo... Ahí. No, en la base como parece aquí no la he encontrado. Yo encontré una parte exterior que había. Entonces tengo que meterme por ahí. A ver si la encuentro. El problema es que allí tampoco se veía una mierda. Estaba todo súper oscuro. Pero no recuerdo dónde estaba la entrada. Ha caído aquí de una manera un poco cutre. A ver. La cámara. Tiene que ser por aquí. También puedo dedicarme a andar yo alegremente por aquí. Hasta que la encuentre. Que fuera del Simoth igual me muevo mejor. Ahí, a la vista propuesto. ¿No lo veis? Es aquí. A 300. Lo que pasa es que hay mucha profundidad. Pero es aquí. Sí. Es por la parte de abajo. Hostia. El problema es encontrar la entrada. ¿Dónde cojones estaría? No sé si había otra entrada por estas, por estos rollos. Pero... igual por aquí, ¿eh? A ver si hay algo en esta caja. No, está llena de agua. Vale, voy a probar por aquí. Yo creo que por aquí tiene que estar. Vamos a coger la cápsula y buscar por ahí. Tampoco sé exactamente para qué me sirve entrar ahí, ¿eh? Yo voy a entrar porque lo pone la guía, pero igual no tengo que entrar ahí para nada. Desde aquí dentro no me marca esto, ¿eh? Es un poco extraño. Espérate, ¿qué iba? ¿Adelantar esto? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo dónde quería meterme. Vamos a probar a buscar por aquí. Si os parece, gente, yo creo que es un buen sitio para buscar, tan bueno como cualquier otro. El problema es que luego, si entro por aquí, luego para salir, no voy a encontrar una salida. Por ahí dentro no veo nada, ¿eh? A ver, salgamos, anda. ¿Qué cojones? Si recordaras dónde era del otro día, pero no lo recuerdo, se me ha olvidado. El otro día, si os acordáis, fui y volví dos veces, sabía exactamente dónde era. En fin, no nos alejamos mucho del Pram, que tengo miedo de perderlo. Y hoy, que por fin puedo entrar allí... no recuerdo dónde era. Que no consigo subir. Me he quedado aquí trabado. Bueno, pues bajemos. Que recargue el propulsor y ahora ya salimos con calma. Me estoy acercando demasiado para allá. No era por ahí. Yo creo que era medio camino entre lo de la cápsula y esto. Ahora que estoy aquí, la verdad es que también podría acercarme a la cápsula, que veo que hay manera de salir. Estamos yendo un poco hacia el norte. Hacia el norte había otra entrada, pero aquí ya era completamente picado. De ahí igual no puedo salir. ¡Hola, Silverio! No había visto tu mensaje, perdona, estaba aquí despistado. ¿Qué tal estás, Silverio? Me alegro mucho de verte. A mí me mola más el Witcher. Este está guay, pero a mí me pone de los nervios porque nunca sé qué hacer en este juego. Estoy perdidísimo. Me tiene que ayudar siempre el chat. Y si no hay gente en el chat que domine el juego, porque la guía es una puta mierda. La guía te pone, tienes que ir ahí. Tienes que conseguir estas mejoras para el traje. Ya está. Para el vehículo, lo que sea ahí. ¿Cómo coño consigo esas mejoras, tío? Dime algo, no sé. Entonces es una puta mierda, no sé hacer nada.
Estoy súper perdido. Y nada, dando vueltas. Ahora más o menos creo que sé lo que tengo que hacer. Por cierto, lo que dices del Witcher, sí. Aunque mañana, cuando vuelva a entrar en el Witcher, voy a mirar si se cambió algún ajuste porque me ha sorprendido mucho lo fácil que era derrotar a criaturas a las que les sacaba tanto nivel. Anteriormente, ya lo sabéis, una criatura me sacaba de 2 niveles y de 2 hostias me mataba. Y no creo que sea porque ha mejorado mi inventario. Ahora, si una criatura me saca 12 niveles como esas o 13, debería crujirme. Pues joder, maté a unas algo fácil y de hecho a la última que era un mini boss, lo matamos también. Me costó un triunfo y tuve que revivir 2 veces gracias a la habilidad de canjear adrenalina por vida cuando te vas a morir. Pero vamos, que muy raro, muy raro. Voy a ver si se cambió algún ajuste. Ya lo sabéis, yo normalmente siempre juego normal. Nunca juego en difícil tampoco porque soy muy manco. Pero en fácil tampoco, que el juego sea. Entonces juego siempre normal. La única vez que jugué en difícil fue el Song of Horror porque no tiene nivel normal. Tiene fácil o difícil, entonces jugué en difícil. Pero si no, eso, intentamos jugar siempre en nivel normal. Hubo una vez, no sé si fue el Resident Evil Remake 3, que sin querer cambié al final. Es el típico, no sé si habrá pasado algo así en el Witcher. Es el típico juego que cuando te mataban 4 veces seguidas o así, de repente salía un mensajito de ¿quieres cambiar el nivel de dificultad? Para que te sea un poquito más fácil, que eres un inútil. Pues, y claro, si tú estabas pulsando el botón rápido para que volviera a cargar la partida, no leías bien el mensaje, lo aceptabas y cambiabas la dificultad. Y me pasó. Durante la mayor parte del juego me di cuenta cuando me apareció. Tampoco morí muchas veces seguidas tan a menudo, pero me daba cuenta. Y muy cerquita del final, no, y cambié la dificultad más fácil. Entonces me lo terminé más fácil, me jodió. Por lo demás, eso si no, ya os digo, siempre jugamos en normal. Vale, a ver. ¿Habrá entrado la cueva por aquí? No tiene pinta, pero. Claro, es que con esto no me muevo tan fácil como con el otro. Creo que sí es por aquí. En alguna parte por aquí. En alguna parte. Estoy a 94 metros. Tampoco. ¿Esto qué es? Ah, el hongo ácido. Me sirve para hacer baterías. ¿Es por aquí? Vamos a probar a ver si es esta la entrada a la cueva. Si no, chicos, igual jodo la partida. Porque ya lo que os decía, si no se puede seguir con parkour, estamos jodidos. Alguien dijo Subnautica. Hola, ¿qué tal, Rox? Sí, señor, aquí estamos. Si es Subnautica, Rox siempre aparece. Pues se agradece un montón. Además, estoy súper perdido. Ha habido gente ayudándome, como Mirai y Majísimo y tal. Pero ha tenido que irse. Entonces, pues ahora me he quedado aquí perdidísimo sin saber qué hacer. O sea que se agradece la ayuda. ¿Qué opinas de Metal Gear Solid? Pues Metal Gear Solid me gusta mucho la saga. Pero apenas he jugado. Yo jugué en su día, creo que fue el primero en la Play 2. ¿Era de la Play 2? Ya no me acuerdo. Pero en alguna de las primeras Plays que tenía aquellas míticas cosas como tener que cambiar el mando de puerto o algunas cosas así. O incluso pulsar el botón de reset para derrotar a un boss. No sé, molaba un montón. Y luego ya no volví a jugar nunca más a saga hasta el 5. El 5 me estaba gustando mucho, pero me parecía un poco estafa el mundo abierto. Porque no podías explorarlo libremente, tenías que volver a tu base, luego ir a regiones concretas, entonces pues eso, pero el juego me estaba gustando mucho. Al final, creo que no sé si fue por trabajo porque no pude jugar un par de semanas seguidas y lo dejé, no lo llegué a terminar. Pero me estaba gustando. Y no he vuelto a jugar. De hecho, ahora me había apuntado, supongo que no me han escogido y por eso no tengo noticia, pero me había apuntado a un sitio a través de Arc Force, el grupo en el que estoy, ya sabéis, que gente muy guay que ayuda a streamers y todo, está muy guay. Pues me apunté a través de ellos que tenían un evento de, a través de la empresa que saca el juego, ahora iba a salir, no sé si ya salió o va a salir, un pack con los juegos remasterizados o algo similar. Pues me apunté para a ver si me lo enviaban para jugarlo aquí en el stream, haciéndole publicidad al sitio y tal. No he vuelto a saber del tema, no sé si me han cogido, ¿no? Supongo que no. Pero me apunté por eso, porque ya sabéis, aquí he jugado sagas clásicas como Resident Evil desde el principio, quiero jugar Silent Hill y Metal Gear Solid, quiero jugarla entera. Entonces, pues si no me escogen, supongo que acabaré cogiéndolo yo por mi cuenta en algún momento y los jugaré. Pero me molaría mucho jugarlo, la verdad. Pero bueno, ocupas ayuda, no olvides que acá estoy, si quieres pedirme algo, alguna ubicación, algo de ese estilo, acá estoy yo, acá. Se agradece mucho, Rock, se agradece un montón. Mira, ahora, eso, el otro día acabamos por fin con el Prawn. Pero ahora no sabía muy bien cómo seguir. Según la guía, tenía que ir a las cuevas de Gelaseta, que creo que ya había estado el otro día por una de las 2 entradas que tiene.
pero no había encontrado la base ni nada de lo que tiene porque no podía entrar. Me moría enseguida, vamos, me tenía que salir a toda pastilla. Ahora quería entrar con el Prawn. Me ha dicho Mirai que es difícil entrar si no tienes el brazo taladro y el brazo gancho, sobre todo el brazo gancho para salir. Entonces, pues no sé si atreverme a entrar. Me ha comentado que con parkour realmente se puede salir, pero uf, me va a costar un triunfo. Entonces, pues bueno, no sé si está la entrada, porque no la encuentro, pero es que no encuentro dónde está la entrada. El otro día, juraría que es uno de los por donde entraba el otro día, pero no la encuentro ya. Y ahora acabo de encontrar este hueco aquí y no sé si será. No sé si atreverme a meterme porque se le ve muy vertical y igual no soy capaz de salir. Puedo asomarme yo, pero estoy ya casi a 100 metros. Entonces igual... Sí, es esta, ¿no? Creo que es este sitio. Creo que es este sitio. Si entro, no sé si seré capaz de salir, chicos. Voy a intentarlo. No sé si este bicho me ha atacado, ¿no? Yo le he dado un par de hostias y se va flotando para arriba. Lo maté. No, creo que no. No, no, que no me tire por ahí, que no me meta, que no mate. No entres con Brown, si entras no sales. Sí, ¿tú crees? Es que entonces, y es fundamental ir a la cueva de Gerasetas, porque si no me la salto. Es que, eso, quiero intentar. ¿Qué ha pasado? Ah, he pulsado cambiar la batería. ¿Llevo alguna batería encima? Sí, vale, tengo un par de baterías. Vale. Abrir el contenedor. Ah, no. Hostia, tiene el contenedor propio. Y tiene metal reutilizable. He guardado lo que he ido cogiendo aquí, desde él. Hostia, en su contenedor. No lo sabía. Vaya. Entonces, eso. Si consigo el gancho, sí, ¿no? El gancho para el brazo gancho, ¿verdad? ¿Y cómo se consigue el brazo gancho? ¿Sabes cómo conseguirlo? Porque si no, sigo necesitando entonces para entrar las mejoras del Simoth que no las he encontrado. Ya digo, si no, la única solución, me dijeron que la mejora del Simoth esa está en la Aurora. Pero ya lo recorrí casi entero y no las encontré. La única solución sería volver a la Aurora. Es lo único que se me ocurre. Ahora, si no, también puedo intentar ir a esta cápsula. Cápsula salvavidas 17, abandonada cerca de una cueva de bajo ataque. Lo de bajo ataque me mosquea. Luego también hay otra cueva al norte, que ahora no me aparece igual porque estoy muy lejos, que ponía también una cueva. Lo que pasa es que tenía que tirarme casi por un abismo y me daba miedo no encontrar luego la salida con el Prawn. Pero, en fin. Esta, por lo que veo, sí se va a poder salir, creo, pero... Vale, pues entonces te hago caso. Me había dicho Mirai que con parkour podía salir de allí. Pero bueno, ya de principio me había dicho que no. Luego debió de pensar que sí. Pero ya si tú y él mismo me decís que no, prefiero no entrar. Voy a ir a esa cápsula a ver qué hay allí. Esta que es otra entrada, ¿verdad? No lo sé. Pero hay que caminar con cuidado con el Prawn, gente. El Prawn mola un montón, está muy guay. Pero parece un poco peligrosillo caerse con él. Vale, voy a ir caminando hasta allí. Si quieres ir con Prawn, el bioma de Gelasetas mínimo a este brazo gancho. Perfecto, perfecto. Pues sí, ¿y cómo me hago el brazo gancho? ¿Sabes? Si no... En fin. Mira, es que aquí empieza a haber caídas muy, muy marcadas. Que no sé si luego seré capaz de salir. Fijaos ahí qué profundidad tiene. ¿Soy capaz luego de salir de un salto? Es que me acojono, ¿eh? Bueno, hay cuesta por ahí. En teoría sí puedo salir, pero... Sí, en principio sí. Vamos a intentar llegar a la cápsula aquella, a ver si puedo. Aquí no puedo beber algo. Sí, puedo beber, vale. Ay. Vale, que me atacan estas cosas. Al Wong, ¿qué tal? Hostia, Rox, ¿qué haces aquí? Mira, al Wong, digo, mira, Rox, tienes aquí un colega. Al Wong, bienvenido, espero que estés fenomenal. Y ya ves, aquí estamos. Yo soy un jugador muy manco y necesito ayuda de gente como Rox. O sea que se agradece. Ah, lo cogí, creo. Y el otro no sé dónde está. Allí. Bueno, voy a seguir bajando.
Este es un juego, yo soy un jugador muy manco y este juego es un juego, un tipo de juego muy difícil para mí. O sea que, hostias, weón, no pensé verte por aquí. Pues mira, me hace mucha ilusión que se encuentre aquí gente que se conoce. Hostia, esto empieza a caer mucho, ¿eh? Esto empieza a ponerse complicadillo. Me estoy acojonando. A ver. Ah, bueno, parece que se sigue pudiendo caminar. ¿De qué se trata Subnautica? Survival con Lore, básicamente. Y en los mares de Bolivia. La verdad. Básicamente el juego es. No te explican nada y lo vas descubriendo todo. De hecho, no te explican lo que hay que hacer. Por eso me está teniendo que ayudar el chat. De que vas en una nave espacial que de repente se estrella en un planeta. Creo que al principio no lo sabes, pero parece ser que fue derribada por un cañón del planeta. Y caes aquí y pues tienes que conseguir salir del planeta. A fabricarte cosas para conseguir salir. Y entre otras cosas tienes que desactivar el cañón para que no te destruya cuando intentes escapar. Que el cañón ya lo he encontrado, pero no, aún no sé desactivarlo. Y luego has visto que estás infectado con algo y también tienes que curarte de eso. O sea, tienes que hacer al menos esas cosas. Construir una nave para salir del planeta, desactivar el cañón y curarte. Y el problema es que prácticamente todo el planeta es acuático. Hemos encontrado un par de islas pequeñitas. El cañón está en una isla, de hecho. Pero eso, y básicamente eso, y la cosa es que farmea, farmea, constrúyete eso. Necesitas, ¿cómo sé que necesito un gancho para esta cosa antes de entrar allí? ¿Cómo construir el gancho? ¿Dónde encuentras la mejora de gancho? Todo súper al azar, no sé cómo lo sabe la gente. Es brutal, es brutal. A mí me vuelve loco, ¿eh? El juego es una pasada, está muy guay, pero me parece súper complicado. Yo no le pillo mucho, la verdad. He llegado a la cápsula. Bien, bien. Decía que estaba bajo ataque. Yo aquí no veo nada atacándola. No vemos ningún titán. Ah, bueno, sí, hay titán, pero de los pacíficos. Titán no, Leviatán, perdón. Y pues está a poca profundidad, pensé que estaría más. Voy a salir del Brown. Quédate aquí, señor Brown, que ahora vuelvo. Debería haber por aquí al menos una pelea, ¿no? A la otra cápsula. Un momento, ¿es esta cápsula de la que yo venía? Sí, ¿no? O es que estaba viendo la otra detrás. No. No sé. Ni puta idea. No encuentro nada aquí. He encontrado esta cápsula y me he equivocado porque yo sí he sido zoquete. O esta cápsula 17. Sí, ¿no? Era esta la que estaba siguiendo. Aquí dentro no vemos nada. Hostia, tío, es que no veo nada, en serio. A ver por aquí fuera. Esto parece un huevo de criatura, ¿no? Sí. Hay unas cajas. Igual tengo que mirar dónde las cajas esas, pero. Espera, espera. ¿Qué es esto? Nada, es cuarzo. Me cago en todo. Bueno, ya que estamos aquí, cojamos un poco de cuarzo. ¿Se puede cazar tiburón y todo? El tiburón te puede atacar. Bueno, aquí no hay tiburones. Son todo. Claro, es otro planeta. Son peces todos muy, muy raros. Pero. A uno conseguí cargarme un pez. ¿Qué es esto? Fragmento de cortador láser. Ya tengo el cortador láser, si no me equivoco. Pero bueno, voy a escanear esta cosa igual para que me dé titanio. Vale. Se está oscureciendo, ¿eh? Pues qué mierda, ¿no? No he encontrado nada, chicos. Una linterna. Ah, mierda. Si me meto en el prawn no me ahogo, ¿verdad? Bien, bien. Podía haber usado el flotador ese para salir a toda velocidad, pero. Vale, chicos, pues yo aquí no encuentro nada. No sé si aquí había que buscar algo o no, o era el sitio el que venía, pero no encuentro nada. O sea que. En fin. El prawn tiene su propia iluminación, mola un montón. Arriba tampoco. Pero bueno, ¿quieres que te diga, que te guíe hacia los planos? Pues si me puedes guiar hacia lo del gancho, te lo agradezco un montón, tío. Porque ocupas cortador y ya te digo, ¿cómo que ocupo cortador? A veces soy un poco cortito, no lo he entendido. Tus simos tienen que tener mínimo MK1. No tengo el MK1, tío, porque no lo encuentro. Me dijeron que estaba en la oruga, estuve dando vueltas como un tonto por la oruga y no lo he encontrado. O sea, que ando perdido. ¿Qué ha sido eso? Alguon, tío, muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montón.
aquí estamos. pues eso, para hacer este, para hacer la misión de la cuba de gelatela, como si de gelasetas, podría hacerla con el Simoth con MK1. No me haría falta el Prawn. Pero es que no encuentro la mejor MK1, tío, no la encuentro. No sé dónde está. Vuelve a la Aurora y te digo en qué parte está. Vale, yo creo que va a ser lo mejor. Podría acercarme primero a por aquella cápsula. Esta cápsula me la va a dejar de marcar ya, porque he llegado hasta ella, pero no he encontrado. Normalmente siempre tienen una PDA o algo, pero no he encontrado nada, tíos. Esta era la que estaba bajo ataque, ¿no? Y no vemos pruebas por ningún lado. Hay una caja, pero no veo más por allí. No encuentro nada. Ese es el hábitat propuesto, la de Gassi, que creo que me lo marcan a Cuba por haber estado ya allí, aunque no tal. Y luego tenemos. Bueno, vamos a ir a hacer el Cimos, entonces. Para dejar allí esto y ya me voy a. Bueno, no, puedo ir directamente para acá. Voy a ir a estas cámaras. Ahí tenemos ese, 620. ¿Dónde está la otra? La otra cápsula que me marcaba antes. Ahí. Hostia, la he perdido. ¿Dónde está? Allí. Ahí está. Esa. La de la cápsula de salvavidas está a 500 metros. Intentaré ir primero hasta allí a ver qué hay. Pero si irás, ve con Simoth, pero el Simoth ocupa MK1 para ir. Ahora es que es eso, por eso. No, no. Es en la cuba de gelasetas a de Gassi. Sí, vale. Eso es que ya estuve entonces, pero entré por una parte. Sin llegar a la base, había ahí unos cacharrillos y tal, unas cajas, y entre ellos había una PDA. La cogí y salí rápidamente. Y entonces me apareció esta localización. Pero no pude explorar para encontrar la base que me pone ahí, que tiene una PDA y que tiene un montón de cosas. Y no sé si es necesario o no. O sea que, si no tienes puesta la Aurora, vamos, perfecto. Pues vamos a ir a la Aurora. ¿Pasaré esta cápsula de momento? Sí, ¿no? Está muy lejos, en 1428 metros. Tarda un montón en ir. Vale, pues voy a ir con el Prawn caminando. Bueno, no, el Prawn voy a lo dejo en la base, ¿qué coño? Lo dejo en la base y voy desayunando que no se tarda tanto. La base la tengo ahí donde el Simoth. Está a 500 metros. ¿64? Uf, esto tengo que tenerle baterías. Claro, estoy dando tantas vueltas a lo tonto con él que. Vale, el problema es que ahora igual no puedo pasar por aquí. Con Simoth, ve, si vas con el Prawn, el ripecito, te lo hará boom. ¡Ah, sí! Hostia. Claro, los Reapers esos de los cojones. En fin, pues vamos con el Simoth, sí. El problema es lo que te digo ahora, que aquí hay tantas bajadas que no sé si podré cruzar luego desde el otro lado. Ah, mierda. Igual me meto demasiado profundo. No sé qué hacer. No sé por dónde irme. Odio estos sitios tan profundos que no sabes dónde tienen la salida, ¿eh? Tengo que bordearlo, a ver si puedo bordearlo por allí. A ver. Ese sonido no me gustaba nada. Vamos a saltar aquí. Vale, perfecto. Creo que ya está. Creo que más o menos hemos conseguido pasar, chicos. Pero es que encima creo que es de noche, entonces se ve fatal. ¿Qué era eso? Era. Vale, sí, metal de ese de los cojones, no me interesa. Uf, vale, es que, claro, al no tener el gancho y esas cosas y estar tan limitado el salto como mi Prawn, me acojona un montón. Pero un montón, quedarme por ahí atrás ahora. Hombre, siempre podría construirme otro Prawn, pero ya casi hemos llegado. Voy pegando saltitos, ¿eh? Me encanta. Momento, momento, esa es la cápsula. Yo iba para, realmente iba para este lado, al Simoth. Porque es allí donde tengo la base. Y voy a dejar el Prawn allí. Pues venga, ahora igual puedo moverme mejor por el Aurora. Porque es que me perdí allí mucho. Aquí. Aquí lo dejamos. Me perdí mucho en el Aurora. Voy a comer algo de fruta antes de ir. Porque no tenía esto, cojones. El cañón de propulsión.
y había partes en las que estaban tapadas por cajas y no podías pasar. Creo que con el cañón de propulsión ya puedo mover esas cajas y puedo pasar. Entonces lo intentaremos. Ahora lo que os digo, voy a comer unas cuantas frutitas. Inventario ya no creo, ¿no? Sí. Vale. Alguna más. Espera, de estas también. Patata china. Y fruta linterna. No sé. Aquí hay tanto patata china. La fruta linterna es esta, ¿no? Sí. A ver. Patata china, pero esto es para plantarlo otra vez. O... Bueno, da igual, me las como. Ya está, ya estamos bien de esto. Vamos a beber un poco. Necesito más peces de agua, ¿eh? Me estoy quedando sin agua otra vez. Tengo alguno en el pram, voy a cogerlo ahora. No voy a fabricarme la botella, pero voy a cogerlo. Hacienda mejoras, vale, es ahí. Entrar al pram, no, yo quiero el depósito. Abre, ahí estaba. Abre el contenedor. Ahí. Como veis, tenemos cobre, oro, plomo. No sé por qué lo cogí. Y ahora me cojo estos dos aerosacos. Perfecto. Y ahora iré en el Simoth para allá. Luego tengo que mejorarlo desde aquí. Yo creo que voy a ir nadando normalmente. Voy nadando normalmente. Y luego ya volvemos. Como veis, soy súper indeciso. Me encantan, por ejemplo, los juegos de mundo abierto, que este básicamente lo es, ¿no? Pero es un desastre muchas veces de hacia dónde coño voy ahora, qué misión hago, qué cojones ha pasado. Un eclipse, ¿no? Sí. Qué susto, oscureció demasiado de repente. Joder. Ya había habido algún eclipse alguna vez y por eso lo he deducido, pero qué susto me ha dado. En fin. ¿Con el Simoth? Ah, vale, pues voy con el Simoth. A la aurora, ¿eh? A la aurora en teoría no hace falta el Simoth allí, ¿no? Pero bueno, lo llevaré, lo llevaré. Vale, sí, el Pransuit te lo marca ahí. Perfecto, pues voy con el Simoth. Vi tarde tu mensaje, como veis, también me pasa muy a menudo. Un pecito de agua. Ven aquí, cerdo. ¡Ah! ¡Oh, Dios, cómo me esquivan! ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! Ya está, por fin. Vale. ¿Puedes pescar? Más bien coger peces. Agarrarlos, que en Latinoamérica significa otra cosa. En fin. Mínimo lleva el reparador, ya que buscaremos esta en la bahía Simoth. ¿Ah, sí? Oh, no sabía. En fin. Vale, tengo el reparador. Y lo que pasa es que igual necesito alguna batería. Mierda, me ha caído el agua. Cojones, quería ir al contenedor de aquí. Tengo. Juraría que es en la otra base la que tengo al lado de la aurora. Tengo allí baterías, pero voy a mirar, no sea que sea aquí. Aquí no tengo. Y aquí tampoco. Vale. Espera, ¿tengo algo que dejar yo aquí para liberar un espacio? No. Pero bueno, ya que estoy aquí, lo que voy a fabricarme son las botellas. Ahí. Siempre he hecho la coña con esto, me encanta. Coges el pez para sintetizar agua y te lo hace con botella. Me encanta. Ahí está, ya está. ¿Qué puedo fabricar aquí abajo? Ah, la taquilla, nada, y aquí. Botella estándar, extintor, bla, bla, bla. Nada, no puedo hacer nada nuevo, ¿no? En ningún lado. No, vale. Pues cojo el Simoth y me dirijo hacia el otro lado y allí buscaré alguna batería porque creo que me estoy quedando sin ellas. Y las necesitaré también para el reparador y para esos sitios, ¿no? De que se quedan sin batería. Vale, hay que ir hasta allí. Estaba pulsando el botón que no era, en fin. Por lo menos con esto vamos bastante rápido. Con esto llegué ya a la isla flotante aquella que tiene varias bases. Aunque me dejé la que dicen que es la mejor fruta, me parece, allí. Tendría que volver. Cogí solo un par de frutas. Como pensé que se podrían y luego no se podían plantar, me comí la que era la mejor. Y me he quedado las cutres que las tengo plantadas por aquí. En fin. Y luego me faltó una pieza del rifle que se puede encontrar allí. Igual debería volver por aquella fruta y tal. Ahí abajo tengo una cámara que no sé qué cojones la perdí ahí. Y esta otra está en mi base. Perfecto. Vale. Pues si tengo que ir con el Simoth, ¿por dónde se entra con el Simoth? En la aurora. Por ahí adelante. Yo entré por ahí adelante escalando y tal, me parece.
Como veis, aquí tengo mi otra pequeña base, pero aquí no tengo para dejar vehículo, no lo he construido. Tengo un escáner, tengo... No sé qué coño tengo por ahí. Pero tengo algunas cosas fabricadas. Ya no me acuerdo hasta el otro día. O sea que... Pues eso, llevo el reparador. Ah, eso, lo que voy a hacer aquí es coger batería. Un par de baterías, por lo menos. Aquí tengo unas cuantas baterías, ¿veis? Tengo un par de ellas descargadas. Creo que se puede fabricar un cargador de baterías. Por eso antes las tiraba cuando se descargaban. Pero me he quedado... Y tengo que aprender a fabricarlo también, que no sé cómo se hace. Ahora de momento vamos a llevar 4 baterías. Dice... ¡Wala! ¿Wala qué? ¿Tienes base y todo? Sí, construí una basecita aquí, ya ves. Pequeñita. Con eso, más para poder comer por aquí. Luego... este cacharro de energía, que por cierto, no sé cómo está. Vale, aún tiene cositas esas, tendré que coger más. Y este escáner. Para usar las cámaras y poder buscar algo de material por aquí. Pero lo tengo bajo mínimos. Creo que también se lo puedo poner mejoras si no tengo ninguna. Solo construí esto. En fin. Pero bueno. Como ves, no es que sea muy, muy para allá, pero. Pues entonces, ¿qué tengo? ¿Que coger el Seamoth e ir a algún sitio con él? ¿Dónde está el Seamoth? Aquí. ¿Quieres entrar por ahí, por debajo de la nave o algo? Bueno, yo entro en el Seamoth y tú guíame. Voy a la parte delantera de la nave. Bueno, realmente no sé si es la delantera o la trasera, pero en la parte de allá. Sé que por aquí, por esta parte de atrás, hay un Reaper de esos. Igual es por ahí entonces, porque me dijiste que había un Reaper, creo. Por cierto, qué raro se ve ahora el agua con la iluminación que hay ahora. La veo extraña. Disculpad que beba, que tengo sed. Eso que tiene también eso, que el mexicano me sentará mal y estar mal de la tripa, que te deshidratas. En fin. A la parte de delante de la Aurora. Vale, el problema es que no sé cuál es la de delante ni cuál es la de atrás. Yo no las distingo, tío, soy así de especial. Yo siempre pensé que aquí era la parte de adelante. Pero luego alguien me comentó que era esta otra. Entonces no tengo ni puta idea. Yo pude entrar desde allí a pie. Por arriba escalando y tal. Y subías por... Te enfrentabas con algunos de esos bicharracos pequeños que hay que esquivarlos. Pero no sé. ¿Es por allí? ¿O es por este otro lado que hay un Reaper por ahí dando vueltas? Si es un del Reaper, me voy a acojonar. Ya me acerqué por allí sin querer. Pasó el Reaper, hizo una pasada y me dejó casi sin vida. Salí corriendo, me curé rápidamente, pero en fin, de una sola pasada que ni me enganchó bien, casi me mata. Entonces, pues, eso sí, iba yo solo, no llevaba ni el Prawn, ni el Seamoth, ni nada. Entonces, pues, en fin. ¿Cuál es la parte de adelante? Necesito saber cuál es la parte de adelante. ¿Dónde el fuego? O, bueno, también hay fuego por aquí. Es que no sé, a mí eso me parecen como los motores o algo así. Entonces yo suponía que la parte de delante era eso. Pero ya te digo que alguien me dijo que era del revés. Bueno, yo voy encaminándome hacia allí, ya me dirás si es allí o no. La parte de delante es adelante, la de motores no es adelante. Ya, pero es que yo realmente no distingo los motores. Ya te digo, yo pensaba que eran esto. Pero luego en un momento alguien me dijo que eso está de delante. Yo, ¿cómo va a ser lo de delante si a mí me parecen no son los motores? Y, en fin, entonces pues por eso. Al final no sé lo que es. No, vale, o sea, voy bien, no, es hacia allí. Es que esa parte se ve como toda destruida, yo no veo motores ahí. Esa, ¿eh? ¿Cómo? Esa no, sí, esa. Ah, vale, vale, muy bien, muy bien. Uf, vale. Es por aquí. ¿Y qué tengo que entrar? ¿Con el Seamoth por debajo? Yo ya te digo que creo que entré trepando por ahí. Me metí por donde estos hierros y trepé. Por arriba. Ah, vale. Entonces el Seamoth lo dejo aquí abajo, ¿no? O se puede entrar con el Seamoth. Por aquí hay algún hueco para pasar. Porque yo entré, no recuerdo exactamente por dónde fue. Creo que por alguno de esos sitios se podía pasar a pie. Pero no recuerdo cuál de ellos. Es que encima como el agua se ve todo tan raro, tíos. Que... Sí, ve hacia adelante. Por aquí, ¿no? Vale.
Es que si yo no fuera tan ciego. Mira, ahí se ve como un hueco, pero no creo que sea por ahí, ¿no? Es ahí, pero por arriba, vale. O sea, por la superficie. Vale, por ahí podría entrar, pero a pie, ¿no? Tengo que dejar el Simoth entonces, tío, ¿no? Es en la superficie. Eso, entonces dejo el Simoth, ¿no? Si en la superficie no se puede pasar. Busca una rampita. Sí, deja el Simoth. Vale, perfecto, perfecto. Es que era lo que me dejaba la duda, que no sabía si tenía que entrar con el Simoth. Vale, vamos a salir por aquí a ver si es por aquí. Y ya buscamos este aquí. Me suena que sí era por aquí. Vale, esto puedo moverlo ya por fin, ¿no? Porque ya te digo, yo tuve que dar un rodeo de cojones escalando para subir y tal. Y me parece que esto puedo moverlo con el cañón, ¿verdad? Luego creo que al final salí por aquí. Pero... Bueno, ya me dirás si se entra por aquí o no, pero yo voy a ir moviendo las cajas, que creo que puedo. A ver, voy a equiparme esa mierda. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Oh, no! Estos bichos asquerosos. ¿Será cerdo? ¿Se les podía matar con el cuchillo? Creo que no, ¿no? Será cerdo. En fin. Bueno, vamos a equiparnos esa cosa. Asignar acceso rápido. Aquí. Ahí no es. Ah, vaya. Pero quito las cajas, ¿no? Aprovecho para quitarlas. O mejor no. ¿Pero será cerdo? Vete recto y sube por la parte de arriba. Vale. Pero eso, aprovecho para quitarlas. Bueno, da igual. Voy a ir como me dices tú. Te hago caso. Si hay que quitarlas, las quito desde dentro. Vale. Anochecido. Pero no. Vale. Por la parte de arriba. El problema es que no encuentro para subir ahora por la parte de arriba. Igual es por aquí. Por aquí, ¿no? Pero este fuego me va a chicharrar. O por allí. ¿Qué cojones? No veo por dónde escalar. Aquí es que tengo un techo encima que no me deja subir. ¿Será cerdo o estos bichos me van a matar, tío? Y creo que no llevo botiquín. Ah, sí, tengo dos botiquines, menos mal. Es atrás. Vale. Vale, pues vamos a ir por atrás, sí. Por aquí, vale. Sigue la luz. Vale, bien. Sí, debe ser por aquí. Vale, por aquí. Ya está. Ahí sí. Bien. Sí, creo que fue por aquí por donde entré la otra vez. Que luego además había que pasar por un conducto súper extraño. Es todo por arriba, hasta que veas una rampita de metal. Sí, perfecto, sí. Ya, eso tuve que hacerlo otra vez, sí. No sé si es por aquí. Una rampita que había por aquí, ¿no? Esto, ¿no? Me parece que es. Sí, bien. Sí, la otra vez entré por aquí, exactamente. Pues ya está. Hemos llegado. Ya estoy dentro. El problema es que ahora no. Ah, sí, tengo un extintor, vale. Es decir, no tengo extintores. Acuérdate, cuando entres es hacia tu izquierda. O sea, cuando entre me tengo que ir a la izquierda. O. Porque, en fin. Ya es parkour con cajas para pa subir. Eso se me da fatal. Puedo intentarlo, pero. Sí, vale. O sea, me meto por aquí por la izquierda, ¿no? Por ese agujero. Por ahí es por donde me metí la otra vez. Porque por aquí creo que no había entrada. Vale. Pues me meto por aquí, ¿no? Que la otra vez intenté pasar desde arriba y sí, bien. Sí, aquí había que saltar por las cajas, es cierto. Hostia, ¿cómo se saltaba aquí? Vale, aquí. Joder, no me acordaba. ¿Se puede correr? No me acuerdo. ¿Cómo se podía correr aquí? ¿Cómo? Espera, ¿voy agachado? ¿O? No. Captura de pantalla. ¿Quién quiere hacer una captura de pantalla ahora? Me estoy liando un montón con los botones. Vale, ese saltar. Agacharte creo que no se podía. ¿Cómo cojones pasé por aquí la otra vez? Desde estos. Por arriba. Ya no me acuerdo cómo pasé. Sí, se puede correr. Vale, a ver. Era así. Dejándolo pulsado. ¿Voy corriendo? O... A ver. No, no me acuerdo. A ver, ¿cómo se corría? No sé si eso es... Vale, eso es otra captura de pantalla. Así no es. Hostia, tío, no me acuerdo. En fin. La cosa es que la otra vez conseguí entrar por aquí. Ay, me he quedado cortísimo. Pero creo que era saltando desde esa caja. El problema es eso, como no recuerdo cómo se corre. No, que esto es captura de pantalla, eso no es. A ver, ¿hay forma aquí de mirar los controles? Mando. A ver. Modo correr, mantén para correr. Gracias, eso es lo que estaba haciendo, pero ¿qué botón?
A ver. Mover, mirar, saltar. PDA de construir. Mano izquierda usar. Mano derecha. Uso alternativo de la herramienta, capturar imagen. Correr, L3. Pues es el que estoy pulsando. Es el que suele ser en casi todos los juegos, el que estoy pulsando y no corro. En fin, igual estoy pulsando mal. Bien. Es que a la hora de correr parece como que flotas, es muy raro. ¡Ay! Ahora sale de tarde. Hostia, ¿cómo cojones conseguí entrar yo aquí? ¿En serio? Porque yo entré por aquí, os lo juro. Igual puedo saltar desde algún otro. Al principio lo intenté desde arriba y casi me mato, pero luego lo conseguí aquí abajo bastante fácil. Y ahora no sé cómo lo hice. ¡Mierda! Pulso demasiado tarde. Joder. No lo voy a conseguir nunca. ¿Y no será más fácil mover esas cajas con lo del cañón ese? ¿O no se pueden mover estas? ¡Ay! No llego. Me cago en todo. A ver, ¿qué es estas? Desde aquí abajo. ¿Cómo coño lo hice la otra vez, chicos? Joder, te caes enseguida. ¡Ay, ay, mierda! Se me da mal el parkour. Se me da fatal, tío. Se me da fatal. Depende del juego. Hay juegos en que se me da bien, pero hay otros que se me da mal. Sobre todo cuando no controlo muy bien los controles. Ahora, por fin. Justo cuando digo que se me da mal, lo consigo. Y esas cajas las paso a la primera. Yo juraría que la otra vez que lo jugué también. Pensé que no iba a poder y lo intento por arriba y me pega un fogonazo. Y luego dije, ah, pues voy a intentarlo saltando. Y lo pasé. Y ahora no podía, tío. Me ha costado un triunfo. Roxy, ya bien. Sí, ya bien, ya bien. Gracias a él no me estoy perdiendo. Aunque veo una puta mierda. Voy a tener que poner la luz. Luego bien, sí, señor. Vale, ahora ¿por dónde cojones me meto? Tenemos esa. Sí, la otra ya me desapareció, creo. Vale, la otra vez. Uy, qué susto, qué ha sido eso. Tacolén, muchas gracias por el follow, tío. Te lo agradezco un montonazo. Espero que estés fenomenal y muchas gracias por estar por aquí. Hay una rampita por allá abajo. Yo me había metido por esa rampa la otra vez. Bajé por ahí y me tiré por allí. No sé si te refieres a esa rampa o es otra. Como ves, Tacolén, estoy súper perdido en el juego. Me tiene que ayudar la gente. Por aquí creo que lo había cogido todo. O sea, que debe ser por allí. Sí, allí, perfecto. Vale. Lo que no me está dando en el control. ¿Aquí podías agacharte? O no, no, eso no estoy seguro. Ah, mierda. Esto te hacía daño, es verdad. Bueno, ya está. Pasado. Perfecto. Pues al agua. Ahora creo que era por fuera, ¿no? Joder, mierda, mierda. Ay. No me acordaba. El otro día casi me mata una de esas porque no me acordaba. Vale. Como ves, he llegado por aquí, ¿no? Como ves, aquí ya he estado. Ya corté aquello con láser. Uy, qué susto, qué ha sido eso. Tacolín, me ha seguido Tacolén y ahora Tacolín. Muchas gracias por el follow. Espero que también estés fenomenal. O si esto se cuenta secundaria, gracias. Hola, hola, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Espero que estés fenomenal. Y eso, es que pensé que se me había repetido la alarma porque recordaba el nombre como Tacolín, pero era Tacolén. Y bueno, también cambia el número. El otro era Tacolén 76, este es Tacolín 45. Pues hola, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Espero que estés genial. Y ya ves, aquí estoy intentando hacer algo en este juego porque se me da fatal. Es el día número 11 y no he avanzado una mierda. En fin, o sea que ahí estamos. Vais a Simoth, ahí es. Vais a Simoth, pero ¿dónde pone eso? Si me metía por aquí, aquí estaba lo que había que reparar de Bahía. Ah, eso, Bahía. Sí, aquí creo que lo reparamos todo. Creo que aquí ya no había que hacer nada más. Reparé los agujeros que había y desapareció la radiación. Y no sé, creo que no había salida. Entonces debe ser por el otro lado. Está a tu derecha. A mi derecha. O sea, a ver. ¿Pero mi derecha dónde? ¿Desde que aparecí? ¿O aquí arriba? Porque yo ahora acabamos de bajar y he salido de aquí. Yo bajé por esta rampa y estoy aquí. Uy, ¿qué ha sido eso ahora? Trevion, muchas gracias por el follow. Hostia, muchos follows hoy, muchas gracias. Os agradezco mucho que estéis por aquí. Y gracias, de verdad. Hacía, como he estado ahora con esos juegos así más minoritarios y tal, llevaba días sin tener así follows y os agradezco mucho. Espero que estéis genial. Eso. Dice, hola, hola, ¿qué tal estás? Gracias por pasarte, te lo agradezco mucho.
Y nada, aquí estamos con Subnautica intentando jugar algo bien, pero se me da fatal. Me está ayudando el grande de Rox. Si no llega a ser por Rox, no puedo hacer nada. ¿Cómo saber si no son bots? Bueno, los que están saludando dudo que sean bots. No, ya, además, por suerte, eso. En mi canal solo he tenido un ataque de bots y fue pequeñito, fueron 30 bots hace bastante tiempo. Y ahora he puesto Seribot, que en teoría protege de los ataques de bots. Entonces, en teoría, ahora no podría tener ataques de bots. Ya digo, aquí ya ves, tuve 30 follows a la vez. Eso, bueno, la verdad, hay otras. Por ejemplo, cuando hice la saga FNAF, igual sí tuve 15 o 20 follows al día de gente que no eran bots y cosas así y tal. Pero sí, llevaba un tiempecillo. Sí. Dice, Bati, ¿qué tal estás? Dice, ¿yo bot? Ya sé que no eres bot, Trevon, tranquilo. eso, y bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Eso, sí, como no llevo mucho de directo, llevo. Bueno, no llevo hora y 40, pues eso, me sorprendía un poco la. Porque ya digo, lo normal, como mucho suelo tener 3, 4 follows al día, como mucho, con suerte, desde hace tiempo. Y ahora eso, estaba bien, os agradezco mucho. Bati, tío, ¿qué tal estás? Me alegra mucho de verte. ¿Dónde está mi VIP? Ah, te lo tuve que quitar para ponerte mi mod, tío. No sé cómo hacer para que estén las dos cosas a la vez. Intentaba asignarte el mod y no me dejaba. Y dije, pues voy a probar a quitar el VIP. Lo quité y, hostia, ahora sí me deja. Y te lo di. Entonces, pues, si prefieres ser solamente VIP, te quito el mod. Tú tranquilo, ¿eh? O sea que. Pero ahí dice, lo dice, hostia, tío, ¿dónde lo dice? Ah, el cartel. Vale, ya te entendí. Tengo que leer los carteles. Gracias. ¡Ah, mierda de bichos asquerosos! Perdón, perdón. hostia, pero. ¡Qué gracioso! Ya me hasta me dice, pero si lo dice delante de ti. Ya lo iréis viendo todos aquí. Soy un tío súper empanado. A veces tardo muchísimo en darme cuenta de qué narices me estáis diciendo. Es súper evidente y yo, ¿qué? Y ya ves, delante de mis narices hay Bahía Simoth. O sea, más grande y me muerde. Y yo, en fin, o sea, en fin. Gracias, Rox, gracias. Dice, no hace falta quitarlo, pon VIP Battleground. Ah, sí. Vamos a ver, vamos a hacerlo. No, no, en teoría no puedes hacerlo también al ser mod, o eso solo puedo hacerlo yo. Vamos a ver. VIP. Bate crack. A ver. ¿Has tenido bate crack como VIP? Ah, pues sí. Ya debería hacerlo. Pues no me dejaba, tío. No sé por qué. Te lo tuve que quitar para poder dártelo. Pues ya vuelves a hacer VIP, Bati. Repara con reparador y ahí dentro. Ah, vale. Claro. Por eso no podía entrar. Empanadilla, vuelta y vuelta. Buenas tardes. ¿Qué tal estoy? Tío, me alegro mucho de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estés muy bien, tío. Y ya ves, yo aquí me está ayudando la gente con el Subnautica porque llevábamos 2 semanas sin jugar a él, al haber parado para los juegos de Halloween y tal. Y no me acordaba de nada, perdidísimo. Y eso, y menos mal que está viniendo gente y tal, y me está echando una mano, el grande de Rox me está ayudando mucho, porque no tengo ni puta idea de qué hay que hacer, estoy perdidísimo. O sea que, eso, y tú, empanadilla, vuelta y vuelta, sí, eso, para los que no lo pille, lo dice por lo empanado que estoy. Lo que decía ahí de que me come eso, estoy tan empanado que estoy vuelta y vuelta empanado. Es así, así de duro, en fin. Una duda, di Rox, sí, lo pusiste ahí abajo, creo, ¿no? A ver. Vamos, mira, ahí está, sí. Uy, mi mod se fue, jaja, ¿por qué pasa eso? Es verdad, o sea, ya no eres mod, ¿no? Pues sí, no deja, tío. O eres una cosa o eres la otra. Tú escoge. Escoge sabiamente. ¿Cómo decoraste el apartado de Twitch para que saliesen imágenes en Twitch como red de setup y etcétera? ¿Cómo lo haces? O sea, los paneles, ¿te refieres? Pues no sé cómo decirte. Ahí tienes para editar los paneles y puedes subir imágenes. Yo antes los había creado en una página que se llamaba. Creo que me aparece por aquí, espera. A ver. No sé si lo hice en Nerd or Die o en OWN3C, en una de esas páginas, pero ahora ya me han diseñado el canal y ahora las imágenes que han puesto ya son diseñadas exclusivamente para mi canal. Pero antes se había hecho yo ahí. Eso lo quiero hacer y no sé cómo lo hago. Pues ya te digo, no sé si es en Nerd or Die, la página es en Nerd or Die o en OWN3C, juraría que es en Nerd or Die. Allí vas y hay un aparato para diseñar paneles. Ya puedes poner allí, son genéricos, claro, yo antes los tenía genéricos. Cualquier otra persona podría hacer un panel igual que el tuyo, ponerlo allí. Y pones ahí el cartelito con el nombre, eso de redes y un dibujito al lado. Y subes esa imagen al panel y metes el texto debajo que quieras y ahí te queda. O sea que yo lo hice ahí. Fue bastante fácil. Ahora los que tengo ahora ya me los han diseñado expresamente y me parecen guapísimos y mola. Y eso, o sea que. Los paneles debajo del vídeo dices, sí, supongo que se refiere a esos, vamos. Y me parece sencillo. ¿Viste el juego que salió en silencio? El Aquiles, un estilo Souls y Diablo. Hostia.
No tenía ni puta idea. Pero ¿cómo que salió en silencio? ¿Qué te refieres con lo que salió en silencio? Cuando dijiste eso, pensé que te referías al juego este que salió, que juegas con micrófono y si gritas, mueres. Mueres o te pasa algo, no lo sé y tal. Y dije, ¿en silencio? ¿O te refieres en silencio porque no se enteró nadie que salió? No sé. Ya sabes, yo tengo que jugar aquí los Souls que me quedan. Algún día los jugaré, pero no sé, no sé. Ya que imágenes ya tengo hechas por mí mismo, pero no sabía dónde se ponían. Ah, pues tú ahí en paneles, cuando vas a editar los paneles, tienes ahí una opción que te pone subir imagen. Y ahí puedes subirla. La subes y te lo pone automáticamente encima. Creo. Entonces te aparece como título del panel. Yo juraría que lo hice así, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero juraría que es así. Cuando vas a tu canal y vas a los paneles, a eso principal, y editar paneles. Ahí tienes directamente para subir imágenes y subes el panel que te hayas fabricado, la imagen que te hayas fabricado y te la va a poner ahí. Prueba, a ver si te sale y si no, intentaré informarme. Me dices el próximo día si no te sale y ya intentaré informarme más de cómo lo hice. Pero era muy fácil, ¿eh? Porque yo soy muy manco. La mayor parte de cosas que tengo, antes las cosas que tengo hechas yo como las alertas, las hice con tutoriales. Y antes todo lo que tenía en el canal con tutoriales. Ahora me están diseñando ya las cosas, por eso tengo ahora ya los overlays, waves y todo esto y tal. Pero, que por cierto, soy súper contento. Tengo, por cierto, también importante, ya tengo un montón de emotes nuevos. Creo que están listos para subirse, no estoy seguro. Ya los iré cambiando, porque ahora los emotes que tengo son comprados. Cualquiera puede tener los mismos emotes que yo. Pero ahora ya son emotes personalizados para mi canal y ya los subiré mañana pasado, a ver, cuando tenga la confirmación. Creo que están listos. Es que la verdad es que no lo sé porque soy muy zoquete para esas cosas. Pero ya lo miraré y eso, y subiré un par de emotes animados. Y eso, y unos cuantos para seguidores y otros cuantos para suscriptores. O sea que el sábado fui a ver la nueva del Exorcista. Ah, sí, ¿qué tal estaba a ti? Yo esa, ahora, claro, la gente está hablando mucho de la de FNAF. Entonces, yo he oído que es muy mala la del Exorcista. Que eso, comparado con la primera, una basura. Pero la verdad es que no lo sé. Estaba Ernie. ¿Cómo? Antes empecé y ahora sin decir nada de publicidad salí yo ya entero en Play. No me he enterado de nada, estoy. Así, así. Vale, o sea que tampoco te gustó. En fin, se veía venir. Yo había oído que era mala. Por cierto, para los que no lo sepáis, se me acaba de subir encima la batita. No sé, no sé. Normalmente le cojo el rabito y lo enseño así, pero ahora en la postura en la que está es difícil. Tengo aquí encima una gatita. Tengo tres gatos. De vez en cuando se me sube alguno en medio del directo. Y es complicadillo jugar con un gato encima, ¿eh? Es complicadillo. A veces se le ve un poco de la cámara, pero creo que ahora no. Está un poco aquí por debajo. En fin, si te digo que el mejor susto es una serpiente, vaya mierda. En fin. Bueno, yo voy a ver si no me mata esto. Y lo que me decía el bueno de Rox, vamos a intentar arreglar los cables dañados. Para lo que tengo que equiparme otra vez la herramienta de reparación. Te echas peque. La gatita se va a echar, estupendo. Si se echa, ya puedo jugar mejor. Sí, se echa, se echa. Aquí tranquilita, ¿eh? Ahí, perfecto. Es el símbolo de este canal. Ya veis, el icono ahora es un. ¡Me cago en el bicho de mierda! ¿Dónde estás? ¡Asqueroso! No lo decía por el gato, ¿eh? Lo decía por la babosa esta, sanguijuela, lo que coño sea esto. En fin. Aquí es un gato zombie, el símbolo del canal, porque aquí juego mucho juego de terror y tengo tres gatos. Vale, eso, pongámonos esa herramienta. Es esta, ¿no? Sí. Aquí mismo. Reparemos. Reparemos. Ya está. Pues esto me faltó el otro día, exactamente. Que salió hace tiempo un acceso ilimitado en PC y salió este día 2 entero en Play. ¡Ah, sí! ¡Hostia! Ah, pues lo miraré entonces. A ver, si está en Play, ya sabéis yo. Eso, para los que queréis canjear juegos, subir juegos, yo tengo la Play 5. Y la Switch, aunque todavía no he hecho ningún directo en la Switch, la tengo desde hace mucho y tengo bastantes juegos, pero nunca la he hecho en directo. Y luego el PC no es muy potente. Tiene una tarjeta gráfica de 4 GB, pero el PC no es muy potente tampoco. O sea que entonces, pues, en fin, puedo jugar juegos en PC, pero que no sean demasiado potentes. Entonces, eso, para que sepáis. Yo vi un resumen de la de FNAF. No sé, me parece bastante malita. No sé, yo cuando salió, las primeras críticas fueron lamentables. Luego fue a ver a la gente y toda la gente estaba encantada con la peli. O sea, parece que es a los críticos a los que no les ha gustado y a la gente sí. No sé cómo estará. Una de las quejas principales parece ser que han suavizado mucho para que sea apta para niños y tal. Pero no sé. No sé, a ver, espero que esté bien. Hay gente que dice que es mucho mejor esta de hace 2 o 3 años de Nicolas Cage, que también es un sitio con animatrónicos y tal. Que de hecho hubo por ahí problemillas legales porque decían que era como una versión no oficial del juego y tal. Eso es, no me acuerdo cómo se llama esa. Puede ser de Willy, no sé qué, algo de Wonderland, no me acuerdo. Vamos, pero esa está bastante simpática, no sé. Pero bueno, en fin. ¿Juegas una tica en PC? No, no, en la Play 5, en la Play 5. No creo que en el PC me tirase, la verdad.
Pues vamos a abrir la puerta, chicos. Y ahora estamos aquí, en un sitio nuevo aquí dentro. Gracias a Rox. A ver si tenemos aquí la mejora para... eso. Para el Simoth. De momento no encuentro nada, porque yo soy así de idiota. La historia del protagonista totalmente inventada, no sale eso en el juego. ¿Por qué hacen esas mierdas? Lo mismo pasó con la de Mortal Kombat, tío, ¿eh? Metieron un personaje random de protagonista, inventándose la historia y súper absurdo. Tío, que los juegos ya tienen un lore muy guay y unas historias muy guays. No os inventéis mierdas, que la gente va por el juego, no por... Dice, léeme, vale, me salió un mensaje todo. Ah, sí, todo, bien, tuyo. Es allí, hay un panel que dice No Signal, ahí hay un MK1 de Simoth Free. Sí, no jodas, muchas gracias. Siento haberme saltado tu mensaje. Me gusta normalmente leerlos todos, ya lo sabéis, y me siento mal cuando me salto alguno. Pero de hecho tengo el chat puesto en una pantalla de PC girada. El chat solo ahí para que ocupe y pueda buscar mensajes atrás y adelante bien. Y eso, y aún así me pierdo. O sea, tengo el chat en gigante ahí y aún así me pierdo. En fin. Vale, dijiste... ¿dónde estaba? Un panel que dice No Signal. Vale. Esto parecía un Simoth, por cierto, ¿no? Fragmento de Simoth, sí. Supongo que podría escanearlo. Pero ¿para qué, no? Solo me sirve para el Simoth, que ya lo tengo. ¿Te vas, gatita? Mira, aquí está el rabito, ¿veis? Una gatita aquí. Vale, a ver dónde pone eso. Por aquí no veo nada. Muelle, muelle 2. No sé, nada, aquí. Aquí, aquí, qué ciego soy. Vale, ¿y aquí cómo cojo esto? Esto. ¡Wow! ¡Qué guay! Muchas gracias, Rox, tío. Nunca te lo agradeceré bastante. Vale, pues ya está, ¿no? Ya puedo irme de aquí. Ya puedo largarme de aquí. Parece que esto acaba. Ya está. Joder, tío. Muchas gracias. Con lo complicado que me parece. La otra vez me recorrí todo el puñetero sitio entero y no lo encontré. Hay que joderse. Pues vamos a salir de aquí. Creo que podía salir por aquí, si no me equivoco. Que la otra vez pensé que no, que estaba atrapado y me puse a buscar otra salida. Y de hecho encontré otra salida, pero no podía salir por culpa de que... había cajas delante. Pues la gatita se acaba de ir. Menos mal, porque a veces cuando están encima de mí tengo que jugar con las manos aquí arriba y es súper tenso, juego fatal. Vale, es por aquí, ¿no? Necesito la luz, no veo nada. ¿Puedo salir por aquí? Oh. Ya podemos ir a Plano Sepraun y podemos ir a Plano Sepraun y podemos ir a la de Gassi, ya que el Simoth podrá bajar 100 metros más. Joder, qué guay. Vale, ahora la cosa es, ¿puedo salir por aquí, no? Tío, no me jodas que no puedes saltar aquí. Ah, vale, es que fallé la primera caja. Perfecto. ¡Muah! Pues nada, tíos. Vamos a quitar la linterna, que no quiero gastar tampoco. Y vamos a ir rápidamente con el Simoth a la bahía, ¿no? Porque hay que ponerla en su sitio para mejorar. Por cierto, ¿llevo la mejora yo o...? Sí, aquí está. Bien, bien. Ahora pulso tirar. En fin. Perdón, ¿por dónde era? Ah, por aquí. Sí, por aquí. Vale. Luego supongo que allí ya podré tirarme al agua, pero... De hecho, la otra vez que salí creo que me tiré a lo loco. Luego ya estaba harto ya, no sé por dónde salí, no quería que me atacaran más estos bichos que ya me han quitado la mitad de la vida. Aparte, asqueroso. Es que son un montón. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! A la mierda, al agua. Voy a curarme, que tengo muy poca vida. Vale. ¿Y dónde está el Simoth ahora? ¿Dónde cojones he caído? A 130 metros. ¿Dónde he caído? Espero ser capaz de llegar a donde lo dejé. ¿Por dónde cojones he salido? Creo que por aquí no era gente. Creo que era el liado. Vale, ¿y ahora? ¿Qué me estoy yendo hacia el otro lado? No sé. No tengo ni puta idea de dónde estoy. En fin. Vale. Vamos con calma, que igual por aquí hay algún... Siempre los llamo titanes. ¿Algún leviatán? Ay, ay, el Simoth debe estar por aquí. No sé qué cojones hice. Vale.
Vale. Está a 70 metros, debe estar aquí. ¿Qué es ese ruido? Ah, es verdad, me estoy muriendo. Aquí está nuestro cyborg, chicos. ¿Eso era un Leviatán? ¿Qué cojones fue ese sonido? No ha sido una carta de Strenlus, ¿no? Por cierto, ya tengo colección de Strenlus también de sonidos. Ya sabéis que tengo la colección de terror, que son varios sonidos de terror, cartas de cosas random y cosas así. Pero he añadido otra colección de sonidos. O sea que supongo, ya sabéis que yo, si alguien quiere comprarlas, guay, para apoyarme, pero yo prefiero regalarlos. Siempre que alguien se suscribe, regalaba un cofre, ahora regalaré dos. Y de vez en cuando regalaré a la gente para que tenga cofrecillos para poder gastar. Sobre todo cuando juegue juegos de terror. Voy a ver si me acuerdo, cuando alguien se pase por el directo y me salude, le regalo un par de cofrecitos. Por si quiere usar cartas para eso, para hacer un poco el tonto en el directo, que siempre mola. Darme algún susto y estas cosas. Vete por arriba si no quieres que te cacen. Sí. Cabrón, fue el Reaper. Solo subí, wey, subí como si no hubiese un mañana. Que el Ciemot está en el agua, sube. Tenía que haber huido. Y no sé cómo me he librado. De hecho, el otro día me pilló uno también. O sea, estaba buscando por ese sitio que es. No sé qué de sangre, lo llaman bosque de sangre, no sé. Que también hay uno por allí. Y hay una cápsula allí hundida y tienes que explorar un poco. Y madre mía, la primera vez no sé cómo huí. Aún no sé cómo huí de él. O sea, que ahora, por suerte, yo no lo he visto a él. Porque si lo llego a ver, me mata. Al final se casan. Podría ser. Era que Angelo creció un gatito. Mira, es verdad. Lo voy a hacer además para... Literal, lo tenías en el culo. Por eso esto que me pareció. Menos mal que no me paré. Me lo hubiera comido. En fin, eso. Para que lo veáis además la gente nueva. La gatita que se me subió ya se ha bajado. Pero voy a cambiar un segundo la pantalla grande para que lo veáis. Ahí tengo dos gatos más. No sé si los veis ahí bien. Ahí está un gato negrito, panterita. Y hay un gato naranjita. Entonces, pues como me ha canjeado algún que acaricie un gatito, voy a acariciar. Este es el gato panterita. Y este es el gato naranjita. No, si se les ve bien, pero ahí están. Normalmente, eso, hacen bastante el tonto en los directos. De hecho, me dieron alguna vez un susto en algún juego. Estaba jugando a Alien Isolation y se pelearon y qué susto me dieron. En fin, pues eso. Dice, esa es una buena data que si gruñe cagaste porque te vio. Justo, justo. Si gritó es porque te vio. Es que fue lo que pasó la otra vez también. Yo estaba huyendo, me decían que la forma de verle, porque yo tenía que ir por el fondo, que además no tenía que salir, me quedaba sin aire, era muy profundo. Me decían que la forma de verle era ver su sombra. Y me vio cuando estaban al fondo y salía a toda velocidad intentando ir, no sé cómo ir. Se oyó por ahí el grito y eso sí, me dijeron eso. Sí, que sí, si oyes el grito es porque te ha visto. Y yo, en fin, no me hace ni puta gracia, pero... Vale, tengo que ir a donde el Prawn. Porque esto es la cápsula, ¿no? Sí, ¿vale? Sí. Está la gatita otra vez por... ¡Chica, no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Esperad, disculpad. La ha jodido. Ha jodido la webcam, la cámara. La cámara, no, la gata, perdón. Lo sabía, se ha puesto a andar en el cable. Hay que joderse... ¿Por qué hace eso? No lo entiendo. En fin, gente, pues esto es una putada... Porque Streamlabs peta si intento reiniciar y cierra el directo. Si intento reiniciar la cámara. Entonces voy a desenchufar y volver a enchufarla. Es que han jodido el cable de la cámara. Y mira, ahí tengo como 5 o 6 dispositivos conectados por USB. Solo joden la cámara. No entiendo por qué. Se frotan con ella, la joden y es un puto desastre. Y ahora se ha ido para allá directa la gata y la he visto tarde. Ha sido el problema. Por lo menos ahora hacen esto. Antes me apagaban el PC en medio del directo. Ahora ya no, porque lo he girado. Pero el problema es eso, que le saca el cable expuesto de la webcam. Y se frota con él, no sé por qué. Con los demás no. Y la desconecta, joder. Pues, en fin, he quedado ahí congelado, chicos. Voy a desconectarla y conectarla, a ver si funciona. Pero me da que no. Vale, ahí está conectada otra vez. Espero seguir en directo. Y ahora, lo que os digo. Se me durmió el dedo, vaya, pues mira, yo me he quedado sin cámara. Justo después de enseñaros a los gatos. Me cago en todo, creo que ha sido después, vamos. Ahora no sé qué hacer. Porque puedo intentar reiniciarla. Pero creo que va a petar. En fin, es que es una mierda estar jugando así con la cámara. Bueno, todavía seguiría
tres cuartitos de hora más de directo. Entonces voy a intentar reiniciarla porque no voy a estar tres cuartos de hora con la cámara fijada. Si peta el directo, esperad unos minutitos y actualizar, porque voy a tener que volver a arrancarlo. Pero esperemos que no pete. Alguna vez no peta si desenchufo y enchufo la webcam ahora, como acabo de hacer. Entonces a ver si hay suerte y no peta. Vamos a ver. Si peta, os escribiré ahí en el chat y os escribiré otra vez cuando esté listo para que pueda reiniciar. A ver, ¿dónde se hacía esto? Aquí, propiedades. Desactivar. Se ha tildeado. Es que, en fin, es cosas de gatos. De momento, ahora la cámara no está, pero creo que sigo en directo. Y vamos a ver ahora si funciona. Sí, creo que sí, ¿no? Sigo en directo, ¿verdad? Uf, menos mal. Me jodía un montonazo que se cerrara. Y pues lo único que pasó fue que la gata llegó ahí y se frotó con el cable. Lo tienen tan jodido ya de haber tirado de él que, uf. Menos mal. Ahora ya desde que me petó el otro día, de hecho ya visteis, hubo un día ahí que me despedí por vosotros, de vosotros en el chat, porque me quedaban 5 minutos o 10 para acabar el directo, me lo cerraron, no iba a abrir para 10 minutos, porque encima, ya sabéis, luego lo subo a YouTube, sería subiros partido, un desastre. Entonces, en fin, ahora por lo menos ha funcionado, y menos mal, menos mal. En fin, como pilla la gata. En fin. Por cierto, yo tenía, ya os dije, como estoy mal de la tripa, tendría que haber ido hace tres cuartos de hora a tomar un batido. Igual voy ahora. En cuanto mejore el Cimoz, que tardó un minuto en tomarlo. Estamos. Podría esperar tres cuartos de hora, ¿no? Pero se me hace mucho. A ver, vamos a poner la mejora. Entrar al Cimoz, no, obviamente. La mejora. Que tengo una mejora para el Cimoz. Entrar, ¿no? Espera, pero no, ¿cómo se mejoraba? ¿No era ese lateral? ¡Ah! Me he caído al agua, soy idiota. En fin. Perdón, perdón, son los nervios. Ahora no sé subir por una escalera. Vamos a subir por la otra. Vale. ¿Cómo se hacía para mejorarlo? No era acceder a mejoras, vale. Era aquí. Pues era esta, ¿no? Ya está, profundidad de colapso actual 300 metros. Vale, antes era 200, ¿no? Bien, bien, pues ya está. Entonces ahora ya puedo ir por fin a la cueva de Jalasetas. Lo que pasa es que aquí te pone que hay que hacerlo muy rápido. De hecho, según esto necesitaba dos mejoras. Necesitaba el reciclador. No sé lo que es el reciclador. Y el módulo de profundidad del Cimo CMK1 o superior. ¿Qué es el reciclador? No, espera, es un casco que tengo. ¿Es ese casco que tengo equipado? No, ¿verdad? Ah, sí. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Me lo tengo equipado porque como ya antes de la guía, en la guía todavía tardan dos o tres capítulos, pero yo ya arreglé la radioactividad, pues ya me he dejado el traje de radiación, pero me cambio el casco. Lo tengo, menos mal. En las mejoras sí podemos ir sin necesidad del reciclador. Bueno, aún con reciclador ya podemos ir a... ¡Uf! ¡Qué ganas tenía! El problema ahora va a ser encontrarlo. Pero bueno, antes de irnos vamos a comer. No sé cómo... De agua, bueno, tengo cuatro botellas. Voy a ponerme ciego a frutas. Me va a dar un subidón de azúcar con tanta fruta. Vale, vamos a coger de todo por aquí, ¿no? Inventario lleno. Vale, de comida ya estamos bien. Pero bueno, como esto también me sube, voy a no gasto agua. Voy a coger más patatas y a tomar por saco. Me pongo hasta arriba de comida y listo. Vale. Perfecto. Bueno, esta sube muy poco, la verdad. Sube más las otras. Creo, ¿no? A ver. No, sube lo mismo, sube una mierda. Bueno, ya está bien así. Por duda, hasta la transición, ¿te hicieron ese o lo hiciste tú? Me lo hicieron todo. Yo, eso, antes yo tenía un pack que había comprado en On3D, creo que era, de terror, que salía una mano de un zombie y me movía la pantalla y tal entre las transiciones. Estaba bastante chula, pero lo mismo, la podía tener cualquiera que la comprara. Y tenía transiciones así todo también en la webcam, una mano de zombie y así todo un poco rojizo y tal, y eso, y al final como estaba chulo pero no era nada personalizado,
pues me puse en contacto con gente para que me lo personalizaran y me hicieron eso, me crearon el logotipo del gatito, del zombie, y me pusieron eso, todo eso y tal. Y de hecho la pantalla de inicio aparece también, me han hecho fondos muy guays, tengo distintas escenas, como la escena de reacción esta, que está bastante guay también, ¿sabes? Lo que pasa es que la tengo puesta para la otra webcam, por eso no se ve ahí. Y alguna otra escena por ahí, ya veis que se ve abajo todo lo del gato, tal, y alguna otra por ahí. Las de chat, vamos, eso que ya veis que también son en plan así, en ese estilo también. Eso, no sé, yo contentísimo porque ya veis, son animadas, se mueven, pasan por aquí, movimiento, hojas, el viento, tal. De vez en cuando lo de las redes se mueve, el gatito también, están alucinantes. Para mí tiene un nivelazo impresionante, me parecen buenísimos. Y nada, voy, voy. ¿Tienes comando? Así pongo alguna música. No, no tengo, creo que no tengo cosas de ese estilo. tendría que mirar, pero. Vale, pues ya estamos listos para eso. Vamos a coger eso y vamos a irnos a. Vamos a coger eso, el Simoth, y vamos a irnos para allá. Pero antes yo creo que si esperáis un segundito, me tomo un batido, tardo medio minuto y vuelvo ahora mismo. Os pongo además también la otra secuencia que tengo también de ahora vuelvo y ahora vuelvo. No tardo nada, chicos, estoy enseguida aquí. Por favor, no os vayáis, que enseguida vuelvo. Disculpad un segundo, gente, ya estoy por aquí, pero es que me acabo de dar cuenta que me estoy meando. Voy un segundo al baño, ya de paso, y vuelvo ahora mismo, porque enseguida estoy aquí.
Perdón, 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 lamento el retraso, gente, ya estoy por aquí, ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí. He vuelto, he vuelto. Uy, he puesto chat en vez de eso. Somos amigos. Hola, Tacolín, ¿qué tal? Bienvenido por aquí. Ya vi que me seguiste antes que Tacolín. espero que estés fenomenal. Y claro, por supuesto que somos amigos. Aquí sois todos bienvenidos y yo soy amigo de todos vosotros. En fin, perdonad que haya tardado tanto. Después de tomarme el batido me di cuenta que me estaba meando. Tuve que ir al baño. Y luego encima la gatita está muy revolucionada. La gamberra esa que me ha desconectado la webcam. Y se me ponía por el medio. No vayas para allá, chica, no, deja eso, deja eso. Me voy a volver a desconectar la webcam, lo sabemos todos. Ven aquí, súbete encima de mí, anda. No quiere. En fin, bueno, espero que esté funcionando todo. Y vamos a coger, acceder a mejoras, no, entrar. Y vamos ahora a viajar hacia allí. Por fin, vamos a ver. Me queda media horita, 40 minutos de directo. Espero que me deje hacer bien todo por aquí. El único problema que tengo es que allí, es por allí, vamos a buscar el sitio. Uy, se me ha subido la gatita, no bloqueo la webcam, vale, es que fue para allá. Voy a subir por aquí al rabito. Aquí está. ¡Tacolín, porfa! ¿Qué pasa con Tacolín? ¿Qué ha sido eso? Algo me acaba de pegar un fogonazo a la nave, ¿no? He bajado 89 de... Oh, no me estaba fijando. No sé qué ha sido, pero algo me ha dado un hostiazo. ¡Ay, me equivoqué de chat! No pasa nada, Tacolén. Me alegro que estés por aquí. Y a veces pasa, cuando se están viendo varios streams a la vez, uno se equivoca. Pero te agradezco mucho que estés por aquí igualmente. En fin, pues mira, justo veías que tengo aquí una gatita. Tengo aquí una gatita por aquí. Y está haciendo mucho el tonto, ¿eh? Me está tocando las narices, pero bueno. Cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, pues aquí estamos. Me ha desorientado ir a tomarme el batido y ir al baño, ¿eh? Ahora estoy un poco perdido. Bien, gatita, te echas un poco, que juego muy tenso cuando tengo un gato encima, es complicado. Te traigo a mi amigo. Ah, mira, estupendo. Pues te agradezco mucho que me traigas a tu amigo. Espero que esté fenomenal y yo me estoy perdiendo. Yo no sé por dónde estaba el sitio para entrar. ¿Pero a qué vamos? Vamos a la cueva de Gelasetas, que había una entrada por aquí. ¿No? Tacolín, ¿qué quieres? Ahí está Tacolín. En fin, el problema es que nunca encuentro la entrada. El otro día la encontré, antes la encontré, pero de casualidad. ¿Es a esto a lo que vamos? De hecho, ¿a qué vamos? ¿Qué me preguntas tú? No lo sé. No sé qué vamos allí. Entradas en la baliza que dice cueva bajo ataque. ¡Ah, es allí! Hostia, ¿cuándo descubrí yo eso? Pero me desapareció esa antes, porque ya estuve allí, creo. Y creo que... ¿Pesadilla de muchacho que eres, por tío? ¿Cómo? No os pegáis, no os pegáis. Hay que llevarse bien. ¿Sois hermanos? ¿Sois amigos? ¿Sois...? ¿O sois... No será Salchicha, ¿no? Es que hay un chico que se llama Salchicha que tiene multicuenta en Discord y discute consigo mismo. Digo, a ver si vas a ser Salchicha y estás con multicuenta discutiendo contigo mismo. Pues eso, te copias mi nombre. Actívala de nuevo en la pelea. Tienes razón, siempre se me olvida eso. Ya me lo dijeron. Que te puedes volver a activar las cosas en la PDA y siempre se me olvida. Joder, Rox, si no hubiera gente como tú por aquí, la otra gente que me ha ayudado otros días y tú, no tenía ni puta idea. Es aquí. Y tengo que buscarlo. Es la... A ver si la encuentro ahora. Cápsulas salvavidas. Estas son las que tengo activas. Esta, el tripulante informó. Esta. Abandonada. Esta es. Ah, pues está activa. Está activa porque no la veía. Es esta. Estaba activa, tío. Soy un ciego de mierda. En fin, estaba activa. Creo que estaba activa, ¿no? O, no sé. Ahora por lo menos lo está. Vale, pues vamos para allá. Es ahí la entrada. Voy a ver si voy esquivando porque ya veis que me han crujido el vehículo. Lo tengo bastante dañado. Bueno, bastante, un poquito dañado. Por lo que si lo meto a más de 300 metros, va a petar. Dice... Por el color no se veía. Ah, puede ser, puede ser. Y ahora que quiere que me enfade, yo tengo paciencia. En fin, por el color del mar. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Dice, hola, hola, Larita, ¿qué tal estás? Me alegro un montonazo de verte, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estés genial.
El otro día no sé si te lo dije, ya sabéis, siempre os digo que espero que estéis bien y a veces me quedo un poco, en fin, no sé. Tacolín ignorando. Tengo aquí a dos, un tal Tacolín y un tal Tacolén, dos chicos que han llegado hoy peleándose en el chat. Pero lo demás, todo muy bien. Larita, he retomado los juegos, ya viste, ayer con el Witcher 3 y hoy con Subnautica. Y en Subnautica estoy súper perdido. Creí que me iba a ver mejor al tener un vehículo nuevo. No. Me ha tenido que ayudar un montón Rox hoy aquí, un chico súper majo, porque, madre mía, no, no, en fin, un desastre, un desastre. Ahora parece que ya puedo hacer más cosas, pero iba fatal. O sea que. Dos gemelos. Puede ser, ya que sabe programar, házmelo. ¿El qué? Ya no sé qué es lo que se quieren hacer. En fin, bueno. Eso, Larita, que gracias por pasarte y espero que estés fenomenal. Yo estoy un poco malito porque estoy bastante bien de todo, pero de la tripa no. Aquí. Esta es la que encontré antes, sí, pero ya estuve aquí antes y no encontré nada en esta cápsula. ¿Es esta entrada? Porque por aquí no había nada. Entré dentro, no vi ninguna PDA ni nada. Y no sé si es por ahí. Pues eso, ¿qué estaba diciendo antes de ver la cápsula? Sí, que estoy un poco malito. Porque ayer me pedí cena, los fines de semana me salto la comida sana y quería pedir pizza. Pero al final me arrepentí y vi un par de ofertas, una oferta bastante buena en el mexicano, y me pedí dos menús mexicanos, uno para comer y otro para cenar. Pues hoy me he levantado malísimo de la tripa. Malísimo. Estaba riquísimo, pero. ¡Ay! En fin. O sea que. Esa que se ve ahí, por eso es color púrpura. ¿Esa señora está ahí dentro? No. Color púrpura. Yo aquí no veo nada de color púrpura. Soy así de ciego. Pero es esta. Sí, eso, ¿no? Es por aquí. Sí. Creo que es por aquí. Sí, es por donde entraba antes. Perfecto. Que no seas pesado, no me provoques. Ahí, menuda pelea. Vale, pues voy a entrar, chicos. Sí, ahí. Bien, bien. Esto no tenía luz. Porque yo aquí no veo nada. Vale. Por aquí ya me había metido yo a las bravas, que encontré aquí nada más meterme unas cajas y cogí una peda que había y me salí rápidamente. Por eso ahora me marca la localización nueva para la base esa o lo que pone y tal. Pero. Uf, no sé cómo explorar aquí, la verdad. Espérate, ¿cómo se baja? Así. Es que no veo nada, la verdad. Se ve todo muy, muy difuso. Yo creo que será. Oh my god, dice, te voy a dar razones, me llamas por la mañana, me despiertas para que te haga una santa aplicación y para que te toque una canción porque no puedes dormir. ¿Para que te toque una canción? Si no puedes, te sacas el YouTube. Era más fácil, ¿eh? La verdad es que era más fácil. Dice, oh my god, entra, que el Simus aguanta, bien, bien. Solo vete todo hasta el fondo, hacia la derecha, vale. A cuando entras a la cueva, es recto a la derecha. Era buena causa. Vale, o sea que es por aquí. Perfecto. Y el Cimos aguanta, es que la guía está. Bueno, yo sigo la guía. Estaba siguiendo la guía de Vandal, creo que es. No, tampoco quiero hacer publicidad nada. Pero estaba con la guía de Vandal porque la de Dark Souls me fue muy bien. Esta, aparte de no explicarte la mayor parte de cosas, es. Búscate las mejoras para el vehículo, que las necesitas aquí. Y a buscarte tú la vida. No explica nada. Aparte de eso, algunas cosas. Aquí, por ejemplo, dice que el Cimos va a quedar hecho una mierda. En fin, pero bueno. Pues yo sigo sin ver nada, gente. Y voy a 223 metros de profundidad, ¿eh? Es mejor mi guía. Totalmente, Rox, totalmente. No me pones esa cara. Vale, no sé si he llegado ya al fondo o. O me estoy dando la vuelta, creo. Creo que me he perdido. Como ya he experimentado cosas, mi guía es mejor y más sencilla. Sí, tal cual. ¿Me estoy dando la vuelta o es que es el problema? No me he fijado en la puñetera brújula y no sé por dónde he entrado. Creo que esa es la entrada, no lo sé. Tú sigue tranquilo, ¿eh? En fin, vale, ahora ya sigo, no sé por dónde meterme, me he dado la vuelta. Habitas propuesto la de Gassi. No es ahí, ¿no? Pero recto, hay cueva para seguir avanzando. Sí, es que yo juraría que me he venido contra este muro. Igual era un poco más hacia la derecha o es un poco más aquí hacia la izquierda, no lo sé. Ya te digo, me he desorientado. No sé hacia qué lado tengo que seguir nadando ahora. Si es este lado, creo que es este. Pero igual estoy volviendo hacia atrás, no lo sé. No lo sé. Sí, es ahí, no te cabres. Sigue la señal. Seguir la señal, vale. ¿Y dónde está la señal ahora? ¿Dónde está ahora la puñetera señal?
Ahí, vale. O sea, es para allá. Vale. Hostia, es muchísimo, distancia. Tenía que haber traído algo de comida. Joder. Esta cueva es gigantesca. Este juego es la hostia, ¿eh? No solo tiene el fondo del mar, que está súper guay y tal, que se maneja diferente al resto de juegos de mundo abierto porque vas en el agua, vas flotando, no vas caminando por él. Pero luego es que encima hay cuevas y te puedes meter debajo, esa hostia. Dice, hay una pelea en el chat. Sí, dame más y lo soluciona. La verdad es que eso, podría silenciarnos un poquito, ¿eh? En fin, si sigue así peleándose, a ver chicos, vamos a calmarnos, como dice, vamos a calmarnos, tranquilidad, no pasa nada, me voy a enfadar, adelante, no os peguéis, hombre, de momento creo que no ha habido insultos y esas cosas, pero sí, no os peguéis chicos, que de hecho sois nuevos, habéis llegado los dos hoy al chat, aquí en teoría tenemos que llevarnos todos bien, aquí no hay que pegarse, o sea que no os piquéis, sí. Por cierto, ¿alguien más os conoce para decirles que se callen? Que no se peguen, que no se peguen, que no se peleen, que no se peguen. Porque, en fin, aquí no hay que pegarse, chicos, aquí no hay que pegarse. Esto es para llevarnos todos bien y pasarlo aquí todos bien. Por eso están prohibidos aquí los temas polémicos. No se pueden tratar temas polémicos. Pero, en fin. Vale, debe ser por aquí. Dice... Como la niéis, os baneo. Ahí está. Mira, ahí tenéis a un mod del canal que os acaba de decir que como sigáis discutiendo, os banea. Es eso. Si no, una expulsión de un minutito temporal igual estaba bien o de un ratito, ¿eh? Si siguen así, dice, ¿cómo banea al otro? No, eso, ¿eh? Si, eso. Si no os tranquilizáis todos, ahí lo que dice, tranquilidad y disfrutar. Exactamente. Si no, un baneito de cinco minutitos, algo así para que os calméis. Nunca viene mal. Yo disfruto. Banea al otro por bloquearme de WhatsApp. Hombre, eso fue fuera de este directo. No puedo tomar represalias contra nadie por cosas que haga a otros fuera del directo. Hombre, si fuera a mí, por ejemplo, igual sí. Pero yo disfruto. Voy a tocar el piano. Mira, eso está bien. Así te entretienes. Y de hecho, mira, si hay un chico aquí, un seguidor del canal que toca el piano. Y tiene subido alguna cosilla por ahí. No sé si la subí a Discord o alguna vez me pasó a mí algún enlace de algunas cosas que había subido a YouTube compuestas por él o tocadas por él y cositas así. Pero esas cosas están guays. O sea, que si te apetece, puedes compartir cositas. Vale, pues ya estamos en la base, chicos. Hemos llegado. Hemos llegado a la base. Rox, tío, eres un crack. Ahora supongo que se podrá entrar por aquí o por allí, por cualquiera de los estados. Pero tengo que hacerlo ya yo por mi cuenta. Bueno, vamos a dejar el vehículo aquí. Y explorarlo. Y luego, si me quedo sin aire, volver al vehículo, ¿no? Básicamente, en el vehículo recuperas aire. Espero que sí. Si no, Maneo, está ignorando. Joder. Arriba del base hay una salida. Solo... ¡Ah, sí! Si subo por allí para arriba. Mira, por allí parece que se ve como algo. Igual es por allí. Vale, dice. Llegaste al base, felicidades, Juan, tío, muchas gracias. No te había visto el saludo antes. ¿Qué tal estás, Juan? Como están Tacolín y Tacolén peleándose, pues no se ven la mayor parte de mensajes del chat. Es súper absurdo. Espero que estés fenomenal, Juan, tío, muchas gracias por pasar. Y sí, me estaba ayudando Rox porque yo, a pesar de tener el Prawn y tal, estaba súper perdido. Entonces me ha ayudado Rox a conseguir la mejora para el Simoth y poder bajar. Entonces ahora aquí ya voy a explorar la base. No sé si esta base habrá que hacer algo para ella o escoger las cosas y largarme. Pero bueno, está guay. O sea que... no te, ay, me meto en la pelea. Sois todos unos pedazos de... El usuario por fin se ganó el ban. Juan siempre está ahí al límite. Es un crack. Estaba perdido hasta que llegó su salvación llamado Rox. Tal cual, tío. Broma, más os vale. Ey, sin insultos y esas cosas. Supongo que a esta altura dejar el vehículo está bien. Bueno, esto en teoría, mira, esto está eso de entrada. Pero no sé si funcionará. Bueno, yo voy a salir. Vale, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por el lado. O por aquí. ¡Mira, una PDA! Mierda, aquí hay un cristal. Vale, creo que solo se puede entrar por el otro lado. En fin. Que parecía que estaba roto. Sí. ¡Eh, otra PDA! Yo no soy el que me ha asomado, ¿no? A ver. Vale.
No debería ponerla porque me ahogo mientras lo veo. Espero que no sea muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone esto verde? ¿Por qué se ha puesto verde? No me he enterado. Va a generar revoluciones, que si no, cuando consiga el VIP, los van a 12. Ya les ha advertido Mota aquí hace un ratito. Estoy muy, les ha advertido que si siguen, los banean. Y yo, no me parece mal echarles 5 minutitos o tal. Se puede echar temporalmente, 1 minuto, 5 o tal. Pues echarles un poquito. Porque... Que es gracioso, porque son nuevos, han llegado hoy. Van a batir el récord. En este canal solo ha habido que banear a una persona, creo. Y vamos, ahora el récord, batir, o sea, banear a alguien nuevo sería la caña. Al tecno y banearlo, me agredió el otro día, me hace bullying. ¿Y por qué venís esos juntos aquí al canal? ¿Habéis llegado los dos a la vez? Ha sido muy raro. ¿Os lleváis bien, os lleváis mal? O, no sé, en fin. 48 mensajes. ¡Ay! ¡Qué crack! ¡Ay, grandísimo! Estuvimos pulsando durante 600 segundos. ¡Toma ya! Eso está muy bien. Has echado a Tacolén. ¿Y Tacolín? No sé si lo merecía también. Estaban los dos. En fin. ¿Por qué tocaste esa medusa? Ah, vale. Una medusa. Vale, gracias. Mira, ha estado súper bien el baneo. ¿Por qué voy? ¡Ay, ay, también! A Tacolín. Me parece muy bien. Estoy muy tío. Muchas gracias. Lo podría haber hecho yo, pero... En fin, se me hacía un poco raro. Te agradezco mucho que hayas intervenido. A ver si tranquilizan. Es una... Me han seguido los Osoi. Son nuevos. Y parecían majetes, pero se les ha ido la pinza. No sé. En fin. En fin. Pues eso, así puedo leer bien 12 más mensajes. la planta que cuelga te envenenó, vale. Se llama aguijón de mar o algo así. Dice, ala, eso. En fin, parece encipia, pero sí, es muy extraño. Ha sido muy raro todo. Yo, ah, mierda. Es eso, ¿no? Igual debería salir a por aire, que me voy a quedar sin aire. Mierda, pero hay más plantas. Me he muerto. ¡Me he muerto! Me despisté con la vida y me he muerto, tíos. Ahora, ¿cómo llego hasta allí? Ay, me despisté con la vida, tíos. Me despisté. A ver, Tacolín y Tacolén, como os coja, os voy a partir la cabeza. Me despistéis tanto, me habéis distraído tanto que, hostia, pues ahora no tengo simoz para llegar hasta allí. ¿Cómo coño llego? Ay. Hombre, si hay una entrada justo arriba, puedo entrar en picado. Y intentar ir al Simoth, pero no creo que lo consiga. Entonces, uff. ¡Qué mierda! Por despistarme tanto, por culpa de ellos dos. No puede ser, no puede ser. Ay. Ahora cojan sus palomitas, amas y caballeros, y disfruten. Poco se va a poder disfrutar ahora. Es verdad, Zipi Zape. Ve por entrar encima de la base, que así llegas más rápido. Y poder entrar desde ahí sin el Simoth, tío. Porque, qué fracaso, ha sido un fracaso absoluto. Tregeo. ¿Qué tal? En fin. Ya ves, ha sido un caos. Tanto tiempo intentando poder llegar y tal, y ahora llego y me muero. La verdad es que me despisté con eso. Aquí no he visto nada que ponga lo de la guía esta, lo de eso. Pone que hay daño por radiación, que yo no lo tengo. Ah, sí, ten cuidado con las medusas, si las tocas sufrirás daño. Claro, yo solo vi esa, las demás ni me fijé entre. Ya veis que soy muy ciego, ¿eh? A veces me cuesta. Y la he cagado espectacularmente. Ha sido bastante ridículo. Vamos a llenarnos de comida. Y vamos a volver allí, a ver cómo llego. Ay, ya estamos a tope. Jaja, bien, conseguí un logro. Ah, guay, me alegro un montón, tío. Van a decir que... Sí, Tacolín y Tacolén, han caído los dos. Estaban peleándose y han caído los dos. En fin, de hecho, me siento orgulloso. De hecho, no es. O sea, no es que haya sido solo culpa de ellos. Pero. Ahí está el Simoth. Pero yo les echo la culpa de que me hayan matado a mí ahora en la partida. No muero casi nunca en este juego. Y he muerto de manera ridícula por estar súper despistado por su culpa. Ahora se la falta ir por planos de Simoth. Claro, el problema es ahora que. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago, tío? Porque te has enterado de Rox. Como decía, llevaba un rato. Eso, al final me morí con las medusas. Y tengo que. ¿Cómo llego ahora hasta allí sin el Simoth, tío? Que el Simoth ha quedado abajo. Eso es lamentable. Ha sido. Me distraje tanto con estos dos pegándose que morí de forma ridícula. Que nunca suelo morir en este juego. Me despisté muchísimo y morí. Y solo sigo el símbolo, lo decimos. Y llegaré desde allí bajando. Luego supongo que cuando llegues entrar en el símbolo a toda pastilla, ¿no? Para reponer aire. Bueno, también puedo tomar aire del flotador, pero... Dice... me siento orgulloso por conseguir lo imposible. Les hice... Van, ¿no? ¿Sabes quién soy? Jaja, lo siento. Pues no, la verdad.
Dos pajarracos desarmados y muy pesados de un ti el usuario fue expulsado. Ya te vas a expulsar ya de todas partes, sí. Ya no vas a tener sitio en el que estar, Juan. Y solo si el símbolo decimos, intentaremos. Pues no sé, Tregeo, la verdad es que no me suena tu nick. Yo había supuesto, que igual me equivoco, que por el comportamiento de Tacolín y Tacolén, que podía ser Salchicha, de Discord, con su doble, con sus multis peleándose entre él mismo. Pero, ¿me quitas expulsión para que pueda hablar con mi otra cuenta? O sea, es la otra cuenta. Vale, ¿cuál es tu otra cuenta? ¿Tacolín o Tacolén? O las dos. Claro, por eso decía yo. Qué raro, normalmente hoy he tenido 7 o 8 follows, normalmente como mucho tengo 4 por ahí. Y claro, era porque alguien me ha seguido con 3 o 4 cuentas. Pero alguien me explica qué pasa entre esos dos. No tengo ni idea, Juan, ha sido todo muy extraño. Vale, ¿dónde está la entrada? Ya estoy encima del Simoth. Yo no veo ninguna entrada y estoy encima del Simoth, chicos. Llegan, me metí con los dos y los banearon. Sí. Ah, ya se les había amenazado justo antes de baneo. Porque se estaban pegando de una forma bastante absurda. Y además estaban discutiendo de temas que no eran de aquí. Era muy raro todo, muy raro. Yo me quedé bastante flipando. Ha sido todo muy random, todo muy random. Pues eso, gente, ya estoy encima del Simoth. Y yo aquí no veo ninguna cueva por acá entrar. ¿Será por ahí? Baja, tío. A ver. No veo. Eso es una grieta. Es por ahí. Yo creo que en la mano es algo así. Sí, no, claramente. Porfa. Pero ¿cuál es su otra cuenta? Tragion, tío. Eso es una grieta. Es por ahí. Vamos a ver. A ver si es ahí. Vamos a seguir a tomar aire. Y vamos a intentarlo. Normalmente en mi canal no pasan cosas tan random. Disculpa, me viene un estornudo. Perdón, mentí, eran tres, pero en fin. Vamos a ver si es por este sitio, pero parece que sí. Vale. Vale. Un momento. Sí, es aquí, es aquí. Bien, bien. Uf. Ah, pues técnicamente puedes llegar a la base desde arriba. Si no... ¡Oh, qué es esta cosa! Vale. Joder, qué bicho más feo. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a intentar ahora explorar sin morirnos. Esos son las... Es que hay muchas medusas. Allí hay una PDA. A ver cómo llego sin que me pillen. Otra PDA, perfecto. ¿Hay algo más por aquí? Es que me da miedo mirarlo con las... iba a decir con las PDAs. Con las medusas, es que no tonto. Si es ahí, no me leíste. Ah, ¿qué mensaje me salté? Ah, joder, tío, perdona. No sé por qué me estoy saltando mensajes tuyos. Estoy leyendo los otros y tal. Ya que, como dije, arriba de la base hay una entrada y dejaste el Simoth en la base, así que cuando llegues a la marca del Simoth verás una cueva para entrar. Ahí estaba, sí. Si es ahí, no me leíste, sí. Y mira que era un mensaje largo, destacado sobre los demás, pero no me enteré. O sea que... Ya que como la base hay una entrada, dejaste el Simoth. Vale, perfecto. Prepara el Simoth que está re roto. Ah, sí. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Gracias por avisar, tío. Mierda, no puedo moverme. Me quedé atascado con una silla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Vale, se me va a acabar lo de la reparación, pero bueno. Tengo baterías. ¿Y por qué está tan roto? Si está... Le debió dar el bicho ese, ¿no? En fin. Vale. ¡Ah! No tengo casi aire. Voy a entrar. A ver si repones, ¿no? Si entras. Sí, mira. A ver. Repara lo que se rompe. El Simoth fue morimortado. Casi, casi, ¿eh? Creo que sí, se acaba rompiendo solo. No sé. Gente, las mayúsculas fuera. La verdad es que sí. Majuan tiene mucha costumbre de escribir con mayúsculas. Y siempre, igual al final acaba ganando Saiban por eso. Tanto que está ahí al límite siempre. En fin. Oye, me tengo que ir. ¿Puedes decir a Tacolín lo siento cuando vuelva? O si no vuelve, pues. Vale, o sea, tú eres Tacolén. Perfecto, perfecto. Pues se lo diré. No sé si volverán. Porque mucha gente cuando se les banea se enfadan y no vuelven y al fin y al cabo llegaron hoy, tampoco me conocen, entonces no sé si tienen intención de quedarse o no, pero en fin,
Si se quedan, yo espero que se queden, pero que se comporten. Y eso, y tú también, si eras el otro. Y eso, vale, que vaya fenomenal, tío. Y eso, y no te preocupes, la cuenta esa fue expulsado, fuiste expulsado 10 minutos, o sea que al rato estaréis por aquí otra vez. Por eso no las uso. Gracias, Rox. Yo que tú iba con 45 segundos, que te pillan a servir y te desmaterializas. ¿Cómo? Creo que está tocando el piano. Anda. Bueno, está bien, está bien. En fin. El piano, ya digo, el piano aquí lo tocaba Chris. Ha tenido varios nicks porque perdía su cuenta y tenía que volver a entrar y tal. Y tocaba el piano y subió alguna composición a YouTube y tal. Y de hecho me dedicó a alguna y todo. Muy majete. Muy majete. Un chaval jovencito que estaba estudiando música y eso. Vale. Ya estoy listo. Esperamos. Vale. A ver. ¡Mierda de medusa de los cojones! ¡La he tocado! Perdón, perdón. Me he motivado. Me he motivado más bien al contrario, me he cabreado. Vale, esta la hemos esquivado. Aquí hay una escalera para ir arriba. Joder, esto es chunguísimo, gente. Vamos a seguir explorando por esta planta. Bueno, la toqué esa, pero estoy bien de vida. Joder, es que encima la movilidad, ¿eh? Te quedas atascado aquí con cualquier cosa. A ver, ¿qué PD habrá que coger por aquí? ¿Hay algo más por aquí? Aquí no veo nada más, ¿eh? Ah, sí, hay otra PD allí, joder. Ay. Vale, creo que aquí no hay nada más. Ah, ¿eso qué es? Abrir caja de datos, hostia. ¿Qué tiene? No sé qué es esto. Creo que lo ha deshecho. ¿Tengo espacio en el inventario? Sí, no sé qué sería. Pero se lo ha cargado. Creo que hemos cogido todo lo que había en esa planta. Vale. Voy a volver a salir. Espera, no, me queda por aquí detrás. Vale, ¿por aquí se sale? No, hay cristal. Y por allí, cristal también. Vale, esta planta creo que está entera. Entonces voy a salir a por ahí de otra vez. Vengo y subo a la segunda. Uf, qué chungo, ¿eh? ¿Sabes por qué soy tan pesado con él? Pues no tengo ni idea, Tregeon. Ni idea. La verdad es que no sé. Eso. Algo me da que os conozco de algo, pero tampoco sé quiénes sois. Habéis llegado hoy, hace. De hecho. Vuestros follows son de, según esto, poco más de una hora. Entonces no lo sé, no sé qué movida hay, ni qué jaleo hay, ni nada. Estoy perdidísimo. He flipado con todo. Vale. ¿Me queda algo por hacer, Rox? O en principio. Mira que llevo lo menos de mod 6 meses y yo estrené la Excalibur. Sí, es que lo comentaba antes. En este canal solo hubo que banear a una persona una vez. Realmente miento, baneamos a dos. Uno lo baneé yo mismo porque cuando estábamos jugando a The Last of Us parte 1 hizo un spoiler brutal de The Last of Us parte 2, expresamente para joder. Entonces directamente baneado, sin contemplaciones y reportado a Twitch diciendo que intentaba estropear los directos y los juegos para que le cerraran la cuenta y todo. Y luego la otra vez fue un chico que era bastante majo. Que andaba por aquí, era bastante bestia y te soltaba así expresiones a veces un poco tipo los chistes de Bati y estas cosas, pero tal, creo que era un chico argentino, me parece. Era muy majo, pero hubo un día que empezó a insultar, como era hablaba así lo bruto, empezó a insultar a los moderadores del canal. Y dije yo, tío, no, no, eso no, los moderadores son gente muy baja que está aquí, no te pases con ellos, ellos no los insultes. Y siguió, ese fue el problema, dijo, me da igual, sigo y tal. Entonces llegó un mod y dijo, pues te baneo. Claro, luego me mandó un mensaje diciendo, tío, quítame el ban, pero claro, no quise contradecir a mi mod que encima había dicho tal, y entonces pues ya, y se quedó baneado. Entonces pues me jodió porque era buen tipo y pasaba bastante por aquí, pero es que se pasó mucho aquel día. En fin, podría haberle quitado luego el ban, pero en fin, no sé. O sea que son las únicas personas baneadas en todo lo que llevo, que ya llevo bastante tiempo, ¿eh? O sea que no nada más o menos que hayas recogido la peda de la otra parte de la base. Creo que he cogido dos, me parece. No sé si son las necesarias o no. Pero voy a mirar arriba si hay alguna más, ¿no? Porque según la guía esta creo que hay bastantes.
Tío, pero sube. Mierda. Y me equivoco de botón. Vale, me estaba atascando con algo. Otra, mira. Trofeo ganado, sigue la de Gassi. Vale, ¿hay algo más por aquí arriba? No, esto para bajar por el otro lado bajando no había nada, ¿no? Solo estaban ahí las medusas y tal. No había ningún otro camino, creo. A menos que yo viera. Puedo mirar, pero... No, parece que acaba allí. Pues ya está. Creo que lo hemos hecho, gente. Ahora la salida es por aquí, ¿verdad? O es el otro. Vale, ¿y esto para qué me ha servido? ¿Para qué sirven estas piedras que he cogido? Como no he escuchado la conversación, para no morirme de la que había aquí fuera... Voy a entrar aquí. Pues sí que sobra. Y claro, es que como estoy haciendo el juego a lo loco, no estoy siguiendo el orden de la guía. Según eso, aquí tenía que haber radiación y tendría que estar haciendo mierda. Como no hay radiación ya porque ya estuve en la aurora, no he recibido daño. Y no sé tampoco... Tampoco eso, a mí me pone. Había que coger la pedia abandonada número 2, entrada de Bar Torga, el diente acechante. Un momento, ¿diente acechante o es el título de la pedia también? Como lo pone todo junto. En fin, no lo sé. Regresa al Simoth y sube. Ojo a la zona de radiación. No ves, sufrirás daños. Tendrás que volver a la base a reparar el Simoth. No ves, en fin, no sé. ¿Ya agarraste el tanque de máxima capacidad? Está en la otra parte de la base, pero por dentro. No, creo que no. O será que ya lo tengo. Es que había en la otra parte de la base había un depósito. Lo abrí y lo que hubiera que coger, el tío miró algo al cogerlo y desapareció como si lo hiciera material, porque ya debía tener lo que fuera. Bueno, voy a entrar a buscarlo. Me dices dónde es y busco por si acaso, que ya prefiero asegurarme. O sea, estaría por ahí, ¿no? En la otra parte por dentro. En esa sala solo encontré una PDA y un depósito. Ya lo tienes. Ah, vale, perfecto, perfecto. ¡Bah! Bien envenenado. Bueno, entonces, si lo tengo. De hecho, lo puedo ver en lo que se puede fabricar, ¿no? Es un depósito de estos, ¿no? Oh, no lo sé. Yo juraría que lo tenía, ¿eh? ¿Esta, la de alta capacidad o es de máxima? De máxima. Pues no sé. Igual es porque esta que tengo que fabricar con estación de modificación. Ligera de capacidad, de capacidad. No lo sé. Pues no lo sé, chicos. No sé si lo tengo o no. Era eso, ¿verdad? No tengo que coger nada más. Estaba ahí. Joder, aquí en esta esquina de trabas. Espera, ¿hay algo más? Yo no veo nada más, ¿eh? Estaba en esta mesa. Una PDA. No, la PDA no sé dónde estaba exactamente, pero aquí, este depósito. Lo abrí y cogí eso. Y no veo nada en aquella salida. Yo creo que lo tengo todo, ¿no? Vale, confío en tenerlo. Vámonos fuera. Y ahora no sé para qué me ha servido la pedra que cogí, que tenga que aparecer ahora una nueva localización, supongo. Pero bueno, vámonos fuera. Y salgamos por... Acabo de ir un... ¿Es esta mierda lo que hace el ruido? No lo sé. Yo voy a intentar salir por ahí. A ver si se puede salir por ahí. Parece que sí. Bien, bien. Hostia, pues si llega más fácil por aquí. Solo que, claro, era difícil de encontrar. Creo que me he chocado. Ah, no, es que... ¡Mierda! Me está haciendo daño. Me escapé ya de él. Creo que sí. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Por fin hemos acabado esta parte. En teoría ya tengo hecho eso. Creo que he cogido la PDA. Voy a ver las PDAs que tengo. Aquí en teoría no sufro daño, estamos bien. Salgamos fuera y vamos a mirar las peleas. Esta es la transmisión de radio antes que recibimos, que no sé para qué me ha servido. Debería estar por aquí. Bueno, espero que CPCP no la líen más. Yo me tengo que ir, ser buenos. Estoy muy tío, gracias por haber estado por aquí. Sí, espero que no la líen más. De todos modos, ahora mismo ya cerraré directo enseguida. Llevamos ya 2 horas 47 minutos, cerca de las 3 horas. Y no quiero retrasarme mucho más hoy. Entonces, cerraré prontito ya. Cerraré dentro de nada. Gracias, tío, por haber estado por aquí y por dar ahí el hachazo. Y todo muy guay. Te lo agradezco mucho, tío. Ya nos vemos mañana pasado cuando puedas pasar de por aquí. Hasta la próxima, estoy muy, chao.
Ahora a guardar y vamos a por mejoras de la Brown. Voy a guardar, sí. Y eso, pero te digo que ocupas cortador láser. Si no, no puedes. Vale, sí, el cortador láser lo tengo. O sea, que será un placer. El placer ha sido mío. Ok, me encantó ayudar. Espera, voy a ir primero a... Bueno, eso, espera, voy a guardar antes de llegar al otro lado, por si acaso. Voy a mirar lo que he conseguido. Y sí, eso, haré eso el próximo día, lo que me dices tú. Si puedes, además necesitaré tu ayuda seguramente para hacerlo, o si puede pasarse otro. Si no, jugaré pasado mañana seguramente. Oye, ¿qué es de la semana? Lunes. O sea, jugaré el miércoles. Si puedes pasarte, estupendo. Si no, me tendré que buscar la vida. Y de todos modos, como ya he hecho esto, el próximo día seguramente haga lo de encuentra el gran arrecife profundo. No sé qué coño es eso, pero según la guía, eso es lo siguiente que tengo que hacer. Espero que pueda hacerse. No sé si será mejor hacerla después de haber conseguido esas cosas o antes. Si no estás por aquí cuando empiece, igual intento hacerlo primero. Ya veremos. Pero bueno. A ver. Hola, Tacolén, has vuelto. Esta cuenta me gusta más. Vale. Tregeón, Tacolén, en fin. Sí, perfecto. Okay, ya volví. Me fui a rallar naranja para alitas de pollo. Anda, mira qué bien. Pues Juan, ya, bueno, llegáis prácticamente cuando voy a cerrar ya enseguida. Voy a ver. Dice, ¿ya te vas? Sí, me iré enseguida. Dice, hola, adiós. Tacolín llega y se despide ya directamente. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Ha sido bastante sorprendente vuestra participación hoy. Voy a llevar. Lo primero que voy a hacer antes de cerrar, voy a llevar el vehículo a la base. Repararlo allí y comer un poco. Y luego ya veré si... Eso, si... Es que, la verdad, no me he enterado lo de la PDA, eso que os digo. No sé qué narices... A ver, entrada es esta. No, según esto se llamaba... aquí. PDA abandonada 2, entrada de Bartorgal. La 2. Entrada de Bartorgal, dientes aceptante. Vale, sí, la tengo. Se supone que está importante esta, no sé por qué. Me hace mucha gracia. Jugar, en vez de play, reproducir. Play te pone play, jugar. En fin. Vale. Después, no sé, mucho texto, mucho texto. Y luego tenemos aquí la primera, vale. Bueno, vale, hemos cogido un par de ellas, no sé exactamente para qué nos sirven. Y tenemos esta. Ah, también cogimos esta. La de más profundo de la de Gassi. En fin. Bueno, vamos allá. 3.200 bichis, vamos. Bien, bien. Pues nada, Juan. Aprendí a tocar Dance Monkey. Guay. Muy, muy guay. Luego, ya eso, tenéis que explicar un poco por qué se me he perdido. Habéis llegado aquí hoy nuevos y estáis hablando todo el rato como si me conocierais. Y yo estoy flipando porque no sé quiénes sois. Entonces, pues, bueno, muy bien, Tacolín, qué guay, fabuloso. Ya para. Sí, para, que si no. Los bans temporales no se dan mucho, ¿eh? Al poco de haber algo, dado algún ban temporal, si la gente no cambia de actitud, llega el ban permanente. O sea que. Ay, en fin, yo prefiero no banear a nadie, ya os digo. En todo lo que llevo aquí. Que llevo 2 años, creo. Solo he visto que banear a 2 personas, ya lo digo. Entonces, en fin. Luego se ha baneado por error a algún otro que pensando que era un bot. Pero no lo era. En fin. Vale, salgamos aquí arriba. ¡Oh! Ahí estamos. A ver, ellos no estaban baneados, sin ofenderos, chicos, por lo de antes. Sí, pero se les baneó 10 minutitos. 10 minutos, fue típico van para que se calmaran, para que se tranquilizaran un poquito. Vale. ¿Cómo lo fabrico? ¿Cómo? Ah, no, es que no lo puedo reparar desde aquí. Pero bueno, pues joder, pues voy a meterme en el agua un segundo para repararlo. ¿Sí? Lo hacemos. Vale, ya está, salimos y lo reparamos. Vale. Ya está, ya lo tenemos reparado del todo. Ha sido rápido. Ahora volvemos a subir. Se coloca en su sitio. Ya, pues chicos, hola, hola chicos y bienvenido a DRBTV. Es verdad, soy una persona cansina. Pues no sé qué decirte. No te conozco lo bastante, pero en fin, lo que sí que parece es que no haces mucho caso. Era típico de tranquilizaos. Y no, no, ni caso. En fin. Y yo tengo bastante aguante, ¿eh? O sea que... Vale, a ver. Tengo ahora bastante lleno el inventario. Ah, claro, he cogido mucho titanio por las piezas. El titanio vamos a guardarlo en las taquillas. Tengo aquí una cápsula casi entera llena de titanio, como veis. Vamos a dejar ahí todo el titanio que tenemos. Yo creo que voy a guardar también los atraemonstruos estos en las narices, pero los voy a guardar en la otra, que está un poco más... Ahí, perfecto. Y las baterías me las quedo. Lo demás también. No, pues vamos a comer hasta llenarnos.
Ah, no, no quería hacer eso. Bueno, vamos a plantar una. A ver. ¿Me puedo coger? Ah, pues eso mismo. Vale, plantemos a otra. ¿No? Sí, ya la planté. Vale. Ahí están plantadas. Igual debería plantar el otro que tiene más frutas. En vez de quitar estas patatas chinas y comer y plantar la otra. De hecho, puedo hacerlo. A ver. Puedo plantar aquí una. Ay, a tomar por saco, y así tengo otro arbolito aquí. Podría plantar todas estas ahí, la verdad. Vale, listo. Ya estamos bastante bien. De hambre estamos bien. De agua también. Ah, por cierto, disculpas que mira las notificaciones que tenía antes. Llegó alguien ahí. Vale. Quitamos esto, esto, esto. Uy, no leí el mensaje ese. Me cago en todo. He quitado una notificación de un mensaje que. Vale, tengo ese. Perfecto, perfecto. Lo miraré ahora. Estupendo. Pues nada. Vamos a. Yo creo que ya está todo listo. Vamos a salvar aquí. Estupendo. Y salimos. ¿Estás seguro? Se perderá el progreso del tiempo desde el último guardado. 4 minutos. Tío, acabo de guardar literalmente ahora. ¿Lo habéis visto? He guardado literalmente ahora. Ponía. A ver. Ahora no me ha dicho nada. No lo sé. Dios, me estoy muriendo por dentro. Tengo un problema en la uña y tengo que poner un agua con sal y bicarbonato. Pero hoy me rompí una uña por la mitad y escuece como el diablo. Uf, lo de las uñas es chungo, duele un montón. Lo siento un montón, Juan. De todos modos, procura no poner tanta mayúscula. Ya te han dado un toque. Y como además lo he dicho en uno de mis mods, a mis mods hay que hacerles caso. Yo os digo, los mods hay que respetarlos. A mí a veces me da igual un poco, pero los mods hay que respetarlos. Entonces procura escribir en minúsculas. Bueno, cuídate, cuidaos vosotros, tíos. Os agradezco un montonazo que hayáis estado por aquí. Os habéis sido majísimos. Os habéis portado genial, menos cuando las broncas absurdas. Que ha sido un poco cansino y raro. Pero bueno, por lo demás, bien. Me ha gustado teneros por aquí. Y voy a ver si hay alguien para hacer una raid rápida, si os parece, ¿vale? Que es tarde, pero no tan tan tarde. De hecho, mira, al final casi 3 horas en directo. A ver. Vamos a ver. Mira, sigue estando Hawkok con el Baldur's Gate. Yo creo que lo voy a volver a hacer la raid a él, que siempre que es simpático y me gusta el juego. Y eso, y sé que a algunos os gusta, a Evita le gusta mucho el juego, a mí también. Entonces, pues yo creo que lo voy a hacer la raid. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vector, tío, gracias por pasarte y por la raid, tío, te lo agradezco un montón. ¿Qué tal estás? No, hoy no te había visto, me sorprendía, porque estás todos los días, es como un reloj, es tremendo. Me alegro mucho de haberte visto, tío, de que te diera tiempo pasarte. Liculao, ese y ese, joder, tío, me alegro de haberte visto. Porque ese, ya te digo, llegas justo, justo cuando me despido. Hemos estado hoy con, bueno, de hecho voy a cambiar la chat, con el Subnautica. Retomándolo, y me ha tenido que ayudar Rox un montón porque estaba perdidísimo, no sabía qué hacer. Ahora ya ha mejorado bastante la situación, creo que podremos ir avanzando, pero aún así necesito mejoras que espero que me ayuden a conseguirlas porque ya sabéis que este juego es totalmente random, no sabes dónde hay nada, tienes que buscarlo todo, y claro, o echas 50.000 horas buscando cosas, o en fin. Entonces, pues. Es un poco raro. ¿Se inicia la raíz? ¿Qué ha sido eso? Sí, ha sido un poco raro. Como ya inicié el rayo justo, me chocó, me chocó. En fin, pues nada, gente. Ah, voy a abrir aquí el directo en la tablet porque ya sabéis que si no, yo no, a mí me fallan las raids y no me llevan. Entonces, no sé por qué. Pues voy a tenerlo ya aquí abierto. A ver. Ahí. Joco, joco, joco. Joco. Aquí. Aquí. Ahí, perfecto. Espera antes de irte. Tengo un regalo. Ah, vale. Bueno, quedan unos 20 segundos, no sé cuánto, para que acabe la raid. Un regalo, qué sorpresa. A ver. Justo se va. Sí, Vector, tío, lo siento. Pero para cuando te pierdas estoy yo. El usuario fue baneado. Uy, por usar mayúsculas. Sí, porque ya, wow, otra vez. Después, por fin, estabas escribiendo una frase en minúsculas. Tacolén, si no, perdón. Sí, Tacolén, si no, yo voy a estar por aquí mañana, pasado, todos los días, de 3:30 a 6:30 hora española. O sea que lo digo porque ya queda poquito tiempo para que se inicie la raid. Entonces, pues eso.
Así no la cancelo ni nada. Nicolás, hola, ¿qué tal? Llegas justo cuando me estoy yendo. Estamos arrancando ya de raíz. Vamos al canal de Joco, tío. Me alegro mucho de verte, pero estamos ya despidiéndonos. Ha sido justo, José. Mira, te acuerdas, no 100 bits. Imagínate que aparece en pantalla. Estaría guay, la verdad. Cuídate, cuidaos vosotros mucho. Gracias por haber estado aquí. Portaos bien. Y ya nos vemos mañana pasado o cuando queráis. Mañana con The Witcher 3, pasado con Subnautica y así. Gracias, gente. Nos vamos de raíz. Chao, hasta luego. Chao, chao. Cuídate, tú también, Alarita.